Muy buenos días. La economía china sigue frenándose. Con el acuerdo comercial fase 1 que parece estar ya a la vuelta de la esquina, los inversores vuelven hoy a la realidad de los datos, a la espera también de tomarle el pulso a la economía norteamericana. Estos audiomercados buscamos las claves de la sesión, como siempre, gracias al broker IG. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Y los datos apuntan hoy de nuevo a que la economía china, la segunda mayor a nivel global, mientras sigue aguardando un posible acuerdo comercial con Estados Unidos, continúa a la baja un mes más. En concreto hoy con los beneficios industriales mostrando una caída récord en el mes de octubre del 9,9%, lo que devuelve un baño de realidad a los inversores sobre la situación de debilidad económica a nivel global, entre otras cosas por las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, que eso sí, por fin parecen empezar a ver la luz al final del túnel y cada vez más cerca, de hecho, después de la conversación telefónica mantenida ayer por ambos países en la que dejaron casi cerrado el acuerdo fase 1. Así lo admitía Donald Trump ya por la tarde, asegurando que la primera parte del proceso de paz está ya casi completado, y hoy prolonga este sentimiento de Wall Street Journal, anticipando también que el texto entre ambos países está pues prácticamente ya terminado en su totalidad, por lo que el acuerdo solo estaría a la espera de pues ser redactado o de terminar ya esa redacción y ser anunciado, lo que vuelve a inyectar sin duda una buena dosis de optimismo a unos mercados financieros que volvieron ayer a cerrar la sesión de Wall Street con una nueva triple corona, máximos históricos para los tres principales indicadores, un lugar donde siguen moviéndose ahora mismo los futuros tras las informaciones de Wall Street Journal. Los inversores aguardan hoy ya a datos también clave de la mayor economía mundial, la estadounidense, como el PIB del tercer trimestre, que se espera constate ese 1,9% que superaba en la segunda lectura las expectativas de desaceleración hasta el 1,6%, y que muestran sin duda cómo la mayor economía global sigue resistiendo a la desaceleración global y a pesar de las tensiones comerciales y del intercambio de tarifas con China. Además, conoceremos también los precios del gasto en consumo personal, referencia adelantada de inflación preferida por la Reserva Federal de Estados Unidos, y el libro beige del organismo, lo que significa que quedan ya tan solo 2 semanas para la próxima decisión de tipos, la que tendrá lugar el 11 de diciembre, y con un panorama que apunta a que no tocarán entonces las tasas, con una probabilidad del mercado después del modo pausa activado por la institución monetaria, que ahora mismo está en el 94%, a que efectivamente no habrá movimiento de tipos. Además, modo pausa reforzado también ayer de nuevo por un Jerome Powell, presidente de la Fed, que insistía en que los tipos de interés están en el lugar apropiado. Eso sí, importante vigilar estos datos, que si sufren variaciones importantes pueden, por supuesto, afectar a esta visión, a ese tono neutral que ahora mismo tiene la Reserva Federal tras 3 recortes de tasas consecutivos en este ejercicio 2019. Con declaraciones además de Brainard, miembro del organismo, en las últimas horas, asegurando que ve bastante sólida a la economía estadounidense y que eso sí llevará algo de tiempo también ver cómo toman efecto los 3 recortes de tipos de interés que han acometido en este año 2019. En este contexto, pues han imperado las compras en la mayoría de bolsas asiáticas, eso sí, pues con caídas también que hemos visto para las plazas en China, por culpa de esos malos datos macroeconómicos, esas caídas para los beneficios industriales, en este caso la mayor para un mes, con esa caída del 9,9% visto en el mes de octubre. El Nikkei ha cerrado con avances del 0,28%, el Topix Index del 0,31%, vemos ganancias del 0,36% para el Kospi surcoreano, del 0,88% para la bolsa de Australia, el Hang Seng de Hong Kong se mueve prácticamente plano y, como decíamos, caídas para los dos indicadores chinos, del 0,24% para el Hang Seng de Hong Kong, perdón, para el Shanghai Composite, y del 0,51% para el CSI 300. Además, también estamos viendo cómo prolongan las caídas los bonos australianos, el bono de 10 años y también el dólar australiano en el mercado de divisas, después de que dos bancos hayan pronosticado que seguirán las bajadas de tipos de interés por parte del Banco de Reserva de Australia y también que habrá
nuevo quantitative easing. Dice Westpac que los tipos bajarán hasta el 0,25% en 2020 y que habrá en la segunda parte del año nuevo quantitative easing, mientras que RBC pronostica también una bajada de tipos hasta el 0,25%, es decir, dos bajadas de un cuarto de punto, y que habrá quantitative easing, pero lo retrasa hasta el año 2021. Ambos sí pronostican que habrá compras de bonos, a pesar de que ayer Philip Lowe se mostraba contrario a este posible estímulo, argumentando que esto podía evitar que el gobierno tomase más medidas en el plano fiscal para tratar de estimular a la economía. Como decíamos, caídas para el dólar australiano del 0,15% en 0,6772 dólares por Aussie, en un mercado de divisas en el que el dólar index se mueve con avances de una décima, 98,21 unidades, recupera terreno frente al yuan, 0,13% arriba en 7,0237 yuanes por dólar, y de momento pues se mantiene el modo riscón en el mercado, en el termómetro de la versión a riesgo, con el dólar avanzando una décima frente al yen en las 109,15 unidades. El petróleo, por su parte, se mantiene con caídas, aunque muy moderadas ya, rebotando desde mínimos intradía, caídas que registraba después de que los inventarios de petróleo en Estados Unidos mostrasen ayer a última hora un inesperado incremento fuerte la última semana, según las cifras de la industria, a la espera hoy de la constatación de las cifras de la Agencia Internacional de la Energía. El Brent se mueve pues ya casi en positivo, aunque todavía con signo negativo delante, 63,22 dólares por barril. El crudo americano pierde una décima, 58,33 dólares. En cuanto a los indicadores europeos, las bolsas podrían abrir hoy con avances de entre una y dos décimas, es lo que muestran hasta ahora los principales futuros del viejo continente, gracias al creciente optimismo en materia comercial, a la espera, como decía Wall Street Journal, de que China y Estados Unidos completen del todo ese texto ya del acuerdo alcanzado, fase 1 en materia comercial, y con una jornada además con poquitas referencias a nivel doméstico. Hemos tenido ya sus precios de importación en Alemania, esperamos ahora confianza del consumidor en Francia e Italia, balanza comercial de Suecia, ZW de Suiza y subasta de bonos a 5 años por parte del Tesoro alemán. En el plano político, nuevas encuestas siguen confirmando que los laboristas han recortado terreno a los conservadores en Reino Unido en la última semana de cara a las elecciones del 12 de diciembre, en este caso la de YouGov, que reduce la distancia a 11 puntos. Mientras tanto, Financial Times asegura que el jefe negociador europeo quiere priorizar la negociación de un acuerdo comercial post-Brexit con Reino Unido, es decir, acelerar las negociaciones una vez que se certifique la salida del bloque comunitario. En el plano empresarial, la noticia está hoy en Red Eléctrica, que va a probablemente anunciar, es lo que dicen varios medios, un recorte de su plantilla como consecuencia de la bajada de la retribución por parte de la CNBC. Algunos medios sitúan ese recorte de plantilla en el 3%, otros lo elevan hasta el 10%. La entidad nunca había realizado en este caso un recorte de plantilla tan elevado. Tiene ahora mismo 1.800 trabajadores y tratará de abordar, según esas informaciones, bajas incentivadas y también voluntarias. Eso sí, esta decisión podría sin duda recrudecer las tensiones con el organismo regulador. Otra noticia positiva en este caso para la constructora CS: ha vendido el 74% de 6 tramos de autovía de peaje en sombra en España al fondo Hermes, valoradas en unos 700 millones de euros. Es lo que va a ingresar en este caso a CS, que calcula una plusvalía de unos 40 millones con la operación, la entidad presidida por Florentino Pérez. Y otra referencia en este caso para FCC, constructora española, ha anunciado que va a emitir bonos por 1.100 millones de euros para tratar de bajar su deuda. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros de momento, como decíamos, se mueven cerca de máximos históricos, se mueven de nuevo en niveles de máximos históricos después de la triple corona alcanzada en el día de ayer, hoy a la espera de esas referencias claves que les comentábamos, ese PIB, también los precios del gasto en consumo personal y el libro beige de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero que vienen acompañadas también de otras referencias importantes, como son las habituales solicitudes semanales de desempleo, pedidos de bienes duraderos, PMI de Chicago, ventas de viviendas pendientes, inventarios de crudo de la Agencia Nacional de Energía, subasta de deuda a 7 años, multitud de claves, multitud de referencias hoy en Wall Street, sin duda importantísimo vigilarlas en la previa, que se concentra además porque mañana es festivo en Estados Unidos, recuerden, en la celebración del día
de Acción de Gracias. Cuatro apuntes en el plano empresarial. Resultados ayer al cierre, la cara HP, que batía expectativas con sus ganancias y también con sus ingresos, la cruz Dell. Profit Warning recortaba previsión de ingresos y de ganancias para todo el ejercicio 2020 por la mala o la baja demanda, en este caso en su negocio de chips para ordenadores. Por otro lado, Tesla, Elon Musk, su consejero delegado, ha dicho que ya han alcanzado las 250.000 unidades de pedidos de su nueva pickup, de la Cybertruck. Por otro lado, la tercera noticia es que Morgan Stanley ha subido el precio objetivo y también la recomendación de Broadcom hasta sobreponderar. Y en última instancia, la noticia que nos llega relativa a Boeing, al fabricante de aviones. El regulador aéreo ha dicho que todavía no ha completado la revisión del 737 MAX. Por lo tanto, todavía no parece haber permiso para que vuelva otra vez a las operaciones a la vista. Que tengan una feliz sesión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa. Bienvenidos una mañana más, 9:37. Bienvenido a nuestro programa de apertura de mercados. Estamos en directo, día 27 de noviembre, preparados para dar comienzo a nuestra sesión de apertura de mercados. Ya os veo a todos en el chat de destacados, a todos nuestros amigos, a Will, a Manuel, a Enrique, a Marc, a José y a todos los que estáis con nosotros. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa en directo de apertura de mercados. Mi nombre es José Luis García, soy analista independiente, trader profesional y CEO de Enbolsa.net y voy a estar con vosotros hasta las 11, 11 y cuarto de la mañana analizando y estudiando las distintas posibilidades que nos ofrezca el mercado, tanto en el intradía como en el swing trading. Hoy en nuestro programa tendremos con nosotros a nuestros invitados, a Andrés Jiménez, que compartirá los análisis conmigo. No se pierdan los análisis que vamos a realizar porque son muy interesantes. Trabajaremos con datos de amplitud de mercado y también con datos de volatilidad. Y hoy con nosotros tenemos a JFD Bank patrocinando nuestro evento de la mañana, nuestra apertura de la mañana. Y por lo tanto tendremos con nosotros a nuestro compañero Juan Manuel Moreno, que es el Sales Manager de JFD Bank en España. Así que con todos estos ingredientes y con la advertencia legal, sabiendo que Enbolsa.net es un portal web de información financiera y como tal no tiene la obligación de estar inscrito en la CNMV, no puede considerarse una empresa de asesoramiento financiero ni una EAFI, ni puede realizar recomendaciones de asesoramiento expreso sobre ningún activo cotizado en mercados organizados. En Bolsa, las empresas y personas relacionadas con el proyecto no se hacen responsables por las pérdidas o daños que puedan surgir como resultado de la confianza que ustedes depositen en la información que les vamos a suministrar durante nuestro programa. Por lo tanto, la operativa en los mercados requiere de experiencia y conocimiento. Y en este programa trataremos al menos de aportarles conocimiento. Con estos ingredientes, como decía, comenzamos nuestro programa en la sección de intradía y scalping. Son las 9:40, ya con las cajas preparadas Coffee Box y nuestra Trading Station preparada para enseñarnos cuáles son las mejores opciones operativas. Comenzamos ya con nuestra sección de intradía y scalping. Ponemos la pero abajo, ahí. Ya estamos con nuestra Trading Station 2.6,
Estamos con la plataforma operativa para análisis y estudio de los mercados que nos ayuda con más de 50 ideas de trading al día. Necesito que pongas un poquito más grande el chat de destacados. Más de 50 ideas de trading al día. Está perfecto. Y las vamos viendo todas en nuestro panel de control. Recuerden que JF The Bank es el patrocinador de nuestro evento. Tiene a su disposición la MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Por lo tanto, la Trading Station pueden utilizarla en la MT4 perfectamente de JF The Bank. Bueno, pues ahí tenemos nuestras primeras ideas de trading que van apareciendo en la mañana. No les hemos puesto muchas, vamos, no les hemos puesto ninguna operación en el chat de destacados porque realmente no podíamos destacar nada en concreto o alguna operación que consideramos interesante. Bueno, en la mañana de hoy tenemos por un lado una de las operaciones que puede ser más interesantes es el australiano neozelandés. En el día de ayer ya intentamos atacar este activo, ese australiano neozelandés que pueden ver en nuestro panel, panel de ideas de trading. Les recuerdo que nuestra Trading Station tiene distintas secciones. Secciones como la zona screener, zona book, zona estadística, mercado o formación. Y en la zona screener, esa zona screener, tenemos las ideas de trading o planes estratégicos. Y las ideas de trading o planes estratégicos son aquellas operaciones en las cuales podemos intentar tomar posiciones, ya sea en real o ya sea en demo, siguiendo algunas de las estrategias que nos marca el mercado. En este caso estaríamos hablando de una operación de giro crítico en el australiano neozelandés. ¿Cuáles son las características de esta operación? Pues esas características las podemos ver, como decía, en nuestra zona de la Trading Station de las ideas o planes estratégicos. ¿Por qué decidimos que el australiano neozelandés puede ser una buena opción? Bueno, por varias razones. La primera de ellas es la probabilidad del símbolo. La probabilidad del símbolo es que tenemos una probabilidad del 100% en el símbolo. Quiere decir que en las últimas operaciones, no quiere decir que siempre que se opera acierta, no. Quiere decir que en las últimas operaciones normalmente cogemos un periodo, podemos coger a lo mejor un periodo de unas 20, 25 operaciones, lleva todas las que ha hecho, las ha acertado. Por lo tanto, en ese aspecto la racha no puede ser más óptima. El potencial es un potencial de 6 pips, ya saben que es un potencial relativamente estrecho, pero operable y por lo tanto interesante que podamos realizarla. Evidentemente nos gusta un poquito más de movimiento, no que la volatilidad sea tan baja, pero dentro de lo que cabe podemos utilizarla para operar. Y tenemos el momento estadístico con un pulgar hacia arriba, como vemos en color verde, lo cual nos quiere decir que es uno de los pares que mejor funciona, estadísticamente hablando, uno de los pares que mejor funciona para realizar nuestra operativa, en este caso de giros críticos. Tenemos la calidad, es una calidad 3 estrellas y es una calidad media, es decir, no es una mala operación desde el punto de vista técnico, tampoco es una operación excepcional. Ya saben que las estrellas van desde 1 hasta 5 estrellas y por lo tanto ahora mismo tenemos una calidad de 3 estrellas dentro de esta operación. Bueno, pues con esos condicionantes y con esa información que nos da, podemos abrir nuestra operación y podemos abrir nuestro trade. Recuerden, como ya saben, vamos abriendo nuestro trade. Recuerden, como ya saben, que todos los que se suscriban al canal de YouTube durante la emisión en directo aparecerán en nuestra pantalla y les daremos la bienvenida a todos los amigos que se vayan suscribiendo en el canal de YouTube. Así que apúntense, anímense y formen parte de nuestro grupo, como Víctor Sánchez, por ejemplo, que se suscribe a nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, mientras que abrimos la gráfica, le damos la bienvenida pues, a todos los amigos que nos estáis escribiendo en el chat. Recuerde que durante el programa, todos lo que nos escribáis en el chat de destacado, lo iremos comentando en voz en alto para todos los compañeros y transmitiendo todas las ideas y preguntas que nos dejéis, lo transmitiremos para que todos puedan ser partícipes de los comentarios e ideas que nos vayáis dejando en el chat. Intentaremos dentro de cada y todo lo que pueda. Así que damos la bienvenida a Taola, a Antonio Ginestar, a Sergio Martín, a Joseba Martelana, tenemos a Gema también, o a Mauricio Saab, a todos. Muy buenos días y gracias por estar una mañana más con nosotros, o a Luis García. Tenemos abierto la gráfica del australiano neozelandés y observamos, por lo tanto, como tenemos una zona de control estática en la zona de los 105,50, ahí lo tenemos todo ese nivel, y ese nivel está siendo perforado a la baja y metiéndonos en un rango bastante lateral. Eso hace que se vaya reduciendo y comprimiendo cada vez más la volatilidad del activo, pero por otro lado también sabemos que este activo no muestra normalmente mucha volatilidad durante el rango de apertura del mercado europeo. Y es que el rango de apertura del mercado europeo, ya saben que entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, pues el australiano y los pares australiano y neozelandés, pues evidentemente no están en su punto más óptimo de volatilidad o de transacciones, porque son divisas que suelen tener más operaciones tanto en el mercado americano como, por supuesto, ya en la
a partir de la apertura del mercado asiático, porque tienen la influencia de sus datos macroeconómicos. Por lo tanto, ahí tenemos la operación. Es una operación, como digo, con una alta probabilidad de éxito. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es intentar colocar nuestra orden y preparar nuestra orden y nuestra entrada. ¿Qué vamos a hacer? Directamente nos vamos a ir a un volumen del 1%, porque es una operación que cuenta con el beneplácito de, cuenta con el beneplácito perfecto de la probabilidad de éxito, ya que es una de las 10, de los 10 pares top para operar, de ahí que teníamos el dedo para arriba en color verde que nos indicaba la calidad de la operación. Y lo que vamos a hacer, simplemente vamos a colocar la orden de compra con ese 1% de riesgo, asumiendo una entrada normal y natural de hasta 3 zonas de control. Recuerden que para decidir entre si quiero poner una zona de entrada 2 o 3 dependerá de la situación técnica del activo. Para ello miraremos zonas de mínimos anteriores, miraremos rangos de volatilidad extrema o miraremos los o miraremos las zonas pivot point. Colocamos nuestra orden. Ya saben que antes de colocar la orden, vamos a dejar la orden puesta ya, antes de colocar la orden podemos analizar la zona del gráfico en la que nos encontramos. Entonces, para ello disponemos del indicador multiniveles para poner, por ejemplo, pinchar sobre pivot point y que nos marque las zonas pivot, o el ATR diario o la zona de máximos y mínimos semanales o diarios que nos pueden marcar zonas de resistencia. Fíjense cómo al pinchar en el panel nos van apareciendo las zonas de compra. Bueno, pues si se fijan, en el precio actual no tenemos ni un pivot point relevante, ni tenemos una zona ATR del día, ni tenemos un mínimo relevante de la sesión. Por lo tanto, si podemos, pinchamos otra vez mínimo y máximo, hay que pincharlo dos veces para que cargue bien no solo el diario, sino el semanal. Vale, pues fijaros, como no tengo ninguna zona de control hasta el nivel 2-3, en esa zona es donde, digamos, tenemos una zona mayor, digamos, de soporte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, básicamente, si quiero hacer un giro crítico necesito meter los tres niveles, porque no tengo soportes estáticos previos y, además, mi zona de volatilidad del día y mi zona de pivot point se encuentra en los niveles 2-3. Por tanto, tengo que meter una orden a tres niveles y no solo a un nivel o a dos. ¿Ok? Pues esa es la operación que planteamos, primera operación de la mañana planteada en el australiano neozelandés con un rango de volatilidad de 6 pips, una operación de giro crítico al alza, es decir, posición compradora, y entramos en tres niveles porque la zona de compresión del precio está ligeramente más abajo entre la zona de 30 y la zona de 20. Muy bien, primera operación de la mañana que hemos analizado en directo con todos ustedes. Vámonos a buscar más opciones que nos ofrezca el mercado, ya sea a través de la Trading Station. Y para ello, como vemos que en el panel de control tenemos las operaciones de giro crítico, tenemos hasta tres operaciones de giro crítico, una en el Nasdaq 100 y otras dos que las tenemos en el australiano canadiense y el australiano neozelandés. Ya hemos elegido del australiano el neozelandés porque tiene un 100% de éxito, porque tiene un momento operativo óptimo y porque tiene un potencial de 6. Y sin embargo, el australiano canadiense, su momento es neutral, el potencial es de 5 y la probabilidad de 95. Por lo tanto, se baja un poquito la operación, ¿vale? Muy bien, pues por aquí tenemos a nuestro amigo Luis Abraham que nos pregunta, bueno, pues qué es nuevo en el programa. Pues nada, Luis, te agradezco que estés en el programa, ojalá lo disfrutes y te suscribas a nuestro canal de YouTube y disfrutes no solo de este programa, sino de muchos más que tendrás, porque todos los días retransmitimos de lunes a jueves de 9:30 a 11. Le damos la bienvenida a un compañero que acaba de salir, que no, me he perdido el nombre, no lo he podido ver, pero enseguida vamos a darle la bienvenida. Así que bueno, igual que le doy la bienvenida al Beni o a Miguel Rivas, que están por aquí, y a Óscar, que se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Óscar, bienvenido, y espero que disfrutes del programa, de muchos más programas. Ahí tenemos ese australiano neozelandés listo y preparadito, y ya tenemos la operación del australiano neozelandés puesta en nuestro canal de Telegram. Tenemos a Juan Carlos también, Juan Carlos Pérez, que se suscriba al canal y le damos la bienvenida. Más cosas. Bien, tenemos al Nasdaq 100, como hemos visto, y de momento vamos a irnos a la sección de mercado. En la sección de mercado, como saben, podemos comprobar no solo los activos que están alineados, sino aquellos que nos puedan aportar operaciones del tipo ¿qué? Del tipo pivot point. Vemos en la alineación, nos vamos primero, como quieras, o arriba o abajo, en la alineación vemos que para largos tenemos al IBEX 35, al UK 100 y al dólar yen, tres activos alineados en la parte positiva o alcista, atentos ahí, porque ahí atacaremos largos. Y para los cortos atacaremos al australiano canadiense, euro neozelandés y libra dólar. Así que desde Valencia saludamos a Francisco Juan Gil. Bienvenido, Francisco, al programa. Y ahí tenemos cortos y largos.
¿Cuál de los dos? A medida que vayamos analizando, fijaros, la libra dólar está alineado para cortos. Luego le podemos echar un vistazo a ver si podemos meterle mano por algún lado, pero ya sabemos que nuestra Trading Station empezará a buscar oportunidades de trading en la libra contra el dólar. Muy bien, pues vámonos ahí. Facundo Ranco nos dice excelente programa. Gracias, Facundo. Un poquito más abajo nos vamos a las zonas pivot point. ¿Qué buscamos aquí? Buscamos aquellos activos que estén aproximándose al pivot point 1 para entrar en rango de volatilidad. Para ello, vamos a atacar, por ejemplo, el gráfico. Vamos a analizar y ver el gráfico del neozelandés contra el yen. Fijaros, el neozelandés yen está próximo a la zona R1. Entonces, quiero que cojamos una imagen donde aparezca la sincronía y los pivot point juntos. Vamos a bajarlo un poquito. Y ahora quiero que me digáis una cosa. ¿Hay alguno de los activos sincronizados al alza o a la baja que esté acercándose a zona pivot point aprovechando la unificación del movimiento bajista o alcista y el movimiento de los pivot point? ¿Alguno es coincidente? Yo veo dos de manera clara y a esos dos son a los que voy a atacar en zona pivot point. Vayan mirándolo, piénsenlo y contésteme a la pregunta. Yo tengo más pares alineados, dice Manuel Corona. Pues eso depende de cómo estén las medias, estarán por muy poquito una girada al alza y la mía estará neutral o girada a la baja y por eso te marca algunos pares. Pero si tienes unos que son iguales que los míos, esos son los que no fallan en ninguno porque están muy bien alineados. Hola José Luis, desde Lugano, Suiza. Pues bienvenido Rodolfo. ¿Cuáles son esos pares que están alineados en la misma dirección? Pues fijaros, yo veo dos. Tengo al australiano-canadiense y al euro-neozelandés. Vamos a ver esos dos. Fijaros, australiano-canadiense y euro-neozelandés. Por lo tanto, fíjense, voy a abrir los dos gráficos o me voy a fijar en los dos que están próximo a la zona pivot point S1, pero que a su vez están alineados en dirección bajista, porque son los dos que tienen más posibilidades de continuar con el movimiento a la baja. Vamos a ver esos dos gráficos y vamos a comprobarlo. Hemos abierto primero el australiano-canadiense y lo que voy a hacer es irme a ¿cuál? Me voy a mi plantilla pivot point. Tengo una plantilla específica para la técnica pivot point. Y fijaros, tengo en el gráfico de 5 minutos, ¿cómo es mi tendencia? Clara y manifiestamente bajista. Ahí la tengo. Vale, vamos a marcar el gráfico para que sepamos cuál es. Australiano-canadiense. 5 minutos no, porque vamos a trabajarle en varios time frames. Ahí tengo australiano-canadiense. Lo voy a pasar ahora a un gráfico de una hora. El australiano-canadiense. ¿Vale? Lo tengo ahí, me voy a un gráfico de una hora. Y fíjense, en gráfico de una hora también la media está girada a la baja. ¿Lo ven? Cortándose a la baja por los pelos, ¿eh? Vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea. Vamos a hacer un poquito de zoom natural. Ahí, fíjense cómo se está cruzando ahora mismo la baja. Está rompiendo una zona de mínimos y por lo tanto la baja. Nos vamos al gráfico de 30 minutos para corroborar y vemos cómo el cruce es bajista y la tendencia bajista. Por lo tanto, tengo una hora bajista, 30 minutos bajista, 5 minutos bajista. Bueno, bien, en ese aspecto, ¿verdad? Positivo. Por lo tanto, señores, fíjense, si me miro el gráfico de 30 minutos, puedo observar cómo estoy marcando un suelo muy claro del mercado. Si ese suelo se perfora, ¿qué será lo normal que hará? Vamos a marcarlo bien. Yo creo que incluso en 15 minutos igual se puede ver todavía mejor, porque las zonas pivot point las vamos a respetar. Fijaros, ¿qué ocurrirá si se pierde el nivel del 0.8992? Piensen, ¿vale? Ok, pienso, preparo y contesto. 0.8992 perforación nos va a llevar a buscar la zona pivot point R2. Desde la zona de 92 me lo puedo llevar a la zona de 82 y ahí tengo un recorrido de 10 pips bajista aprovechando la recta directriz que vamos a dibujar, la línea de tendencia que vamos a dibujar. Esa sería nuestra zona de confluencia. Si se rompe el mínimo y mantenemos esa recta directriz, iríamos cortos a la baja hasta la zona pivot point 2. Operación pivot point, vamos si te parece ya al gráfico de 5 minutos quizás y ya desde ahí planteamos la operación completa. Hacemos un poquito de zoom natural, ahí un toque, ahí está perfecto, estrechamos y marcamos nivel de entrada, vamos a marcar el nivel de entrada que sería por debajo de la zona pivot point 1, ahí lo tenemos, y nivel de stop loss, arriba lo colocaríamos en primer lugar como medida de seguridad muy alejado, pero lo podríamos poner encima del pivot point. Y a medida que el precio rompa y que empieza a moverse a la baja, el stop loss lo bajaremos al nivel de máximos anteriores. Ok, ¿qué les parece la operación? ¿Qué les parece esta operación de continuación de tendencia bajista en el australiano-canadiense? Pues nos lo escriben en el chat, nos hacen los comentarios pertinentes, lo que ustedes consideren y lo que quieran aportarnos, ahí estamos para escucharles. Continuación de tendencia bajista, dice nuestra amiga Ana Rojas.
Oscar dice, podemos un stop loss, un sell stop mejor, ¿no? Sí, claro, ahí puedes poner un sell stop perfectamente. Puedes poner una orden sell stop para que cuando pase te lleve con él a la baja, ¿vale? Así que perfecto. Vamos a ver el otro activo que teníamos. Uno era el australiano-canadiense, ¿verdad? Y el otro activo que nos marcaba era el euro-neozelandés. Así que vamos a hacer el mismo planteamiento con el patrocinio de JFD Bank y con la herramienta de MT4 de JFD Bank. Vamos a abrir la plantilla. Colocamos nuestra plantilla de Pivot Point. Recuerden que el indicador de las montañas Pivot Point que tienen abajo, el indicador de divergencias o las medias cruzadas o las líneas Pivot Point, todos estos indicadores los hemos regalado a todos nuestros seguidores del canal de YouTube, a todos nuestros seguidores del programa. Fíjense, gráfico de 5 minutos. Escribimos el nombre australiano, perdón, euro neozelandés. Perfecto, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el gráfico, vamos a meterlo en pantalla porque ahora vamos a bajar el time frame. Euro neozelandés, tendencia bajista. Ojo, color rojo del indicador que nos indica divergencia alcista. Hay desaceleración del movimiento. Tendencia claramente marcada ya y dibujada con esa línea y las medias cruzadas. Vamos al gráfico de 30 minutos. En el gráfico de 30 minutos, fíjense qué tendencia más maravillosa tenemos a la baja. Claramente marcada nuestra tendencia bajista, ahí con una acelerada, otra menos, perfecto. Vámonos al de una hora. Y en gráfico de una hora, espectacularmente bajista. Euro neozelandés muy bajista, una operación muy interesante que podemos aprovechar para cortos. Entonces nos vamos al gráfico de 5 minutos y simplemente ya ajustamos nuestra operación. Nuestra operación la haremos, entraremos corto aprovechando la ruptura del mínimo. Vamos a aprovechar la ruptura del mínimo para no adelantarnos, ahí. Y nos llevaremos el precio desde la zona de 1.71.19 a la zona de 1.71.05, es decir, 14 pips a la baja. Pondremos un stop primario de mucha seguridad muy alejado arriba, pero el que no quiera asumir tanto riesgo, aunque lo ponga encima del segundo máximo, esa recta directriz y ese máximo, pueden usar esos dos máximos como zonas de control. Si te parece, le ponemos ahí una marquita o lo que quieras, una zona ahí. Ese puede ser un nivel de stop loss, podemos marcar ahí ese nivel de stop loss, o incluso, no lo pongas tan finito, lo ponemos tan finito, y ya, ahí estamos, esas serían nuestras dos zonas de stop loss. Puedo elegir, el valiente coge el primero, el menos valiente coge el segundo, y el muy poco valiente coge el tercero. Aquí para gustos, los colores, la operación está marcada como ruptura de zona de mínimo. ¿Hecho entrada en el euro neozelandés? Pues mal hecho, Facundo. Muy mal hecho, porque acabamos de decir que la entrada se produce cuando rompa el mínimo. No ahora, no he dicho que haya que entrar ahora, he dicho que hay que romper. Tenemos que saber escuchar, señores, hay que saber aprender. Para saber aprender tenemos primero que saber escuchar. No he dicho que haya que entrar corto ahora, que no pasa nada porque está rompiendo la zona del R1. No he dicho que haya que entrar ahora, he dicho que hay que entrar en la ruptura del mínimo que ha marcado, ¿vale? Aprendan a trabajar sin cometer errores, porque esos errores pequeñitos se van sumando a muchos errores que dan lugar a un error más grande. No pasa nada, pero es verdad que si aprenden a escuchar, luego ejecutan correctamente o ejecutarán con mayor corrección las operaciones. Ya tenemos tres operaciones planteadas, dos por continuación de tendencia bajista técnica Pivot Point y uno por giro crítico australiano neozelandés. Pues vamos a seguir aprovechando para marcar una zona que quiero que vean del DAX en el día de hoy, para que vayan aprendiendo el concepto del top, resistencia top 3, soporte top 3. ¿Qué es eso del top? Vale, entonces vamos a aprovechar un ejemplo de esta mañana, vamos a meter la lección del día, nos vamos a ir al DAX, etc. y vamos a comentar dentro de la lección del día para que vean el aporte teórico que vamos a hacer hoy, siempre que nos den los likes, claro, y no siempre que nos aporten esos likes y nos deis vuestra gratificación por el programa, vamos a explicar un concepto teórico que es muy interesante y se va a ver muy claro en el ejemplo del DAX. Metemos lección teórica del día. ¿Me escuchas? Vale, entonces me ha escuchado antes. Vale, estamos en pantalla, bien, muy bien, buenísimo, buenos días, Sonia desde Ávila, fenomenal, Sonia, bienvenido, yo para ahí, buenos días, dice Nacho. Bueno, tengo pantalla en blanco. ¿Por qué tengo pantalla en blanco? Porque la pantalla en blanco, lo que quiero explicaros, que es una zona top 3. Vamos a escribir ahí, zona top 3,
una zona, bueno, con que pongamos top 3 nos vale. Zona top 3 puede ser resistencia o de soporte, ¿vale? Ponemos una R o S, ¿vale? Resistencia o soporte. Una zona top 3 es aquella en la que se producen tres niveles relevantes de control, que son, uno, el rango pivot point, normalmente será rango pivot point R2 o S2, perdón, R2 o R3. Se va a producir dos, rango de volatilidad del día, rango de volatilidad o rango de ATR del día. Y tres, zona de control giro. Zona giro, crítico. Eso es una zona top 3 de resistencia. En el soporte, lo mismo, pero donde pone pivot, abrimos un abanico y ponemos pivot S2, S3, ¿vale? Y por debajo, rango ATR y zona giro. Como ven, señores, si tengo esos tres alicientes o esas tres zonas marcadas en un nivel, ese nivel debe ser utilizado como un nivel de control, ¿vale? José Pedro desde Cartagena lo sabe porque se lo estamos explicando ahora a José Pedro Hernández, así que bienvenido desde Cartagena. Bien, ahora, ¿a esto qué le podemos añadir? ¿Una zona top 3 podría pasar a ser una zona top 4? ¿Sí o no? Sí puede pasar a ser una zona top 4. ¿Cómo? Incorporando, por ejemplo, una zona de soporte o resistencia del precio de los días anteriores. Es decir, si la zona top 3 coincide con un doble techo, una resistencia de hace 5 días, sería una zona top 4, porque ¿qué tendríamos? Una zona estática. Si una zona top 3 de soporte coincide con un suelo anterior del mercado y marca un doble suelo, sería una zona top 4. Incluso podría ser una zona top 5. ¿Cómo? Si la zona de techo o suelo estático además es coincidente con un nivel de Fibonacci de un movimiento muy amplio, es decir, un nivel de Fibonacci 38, 50 o 61. ¿Ok? O sea que el top 3 es, además, se puede incrementar con un techo o suelo de mercado y con un nivel relevante de Fibonacci. ¿Se entiende todo bien? Perfecto. Vámonos a ver el ejemplo en el DAX del día de hoy. Cogemos el gráfico. Si tienen una duda, vayan preguntando y hacemos un zoom a la mañana. Esta es nuestra mañana del día de hoy. ¿Vale? Pues fíjense. Mañana del día de hoy estrechamos. El precio arranca en un rango intermedio. Ahí lo tienen. Una vez que arranca, acércame un poquito el gráfico para no romperme la espalda ahí. Una vez que arranca en el rango intermedio del precio, el precio marca una zona relevante en la parte alta. Fíjense, en la parte alta aparece el 13.300 del DAX, que es esa línea verde, 13.300. Aparece el rango del cajón que ven ahí arriba justo, ese rango es el rango de la volatilidad del día, ATR del día, y aparece la zona pivot point R2, que es la zona de resistencia que nosotros utilizamos como primer patrón de frenada del movimiento. Esas tres zonas juntas me aportan un nivel de control que se llama nivel top 3 de resistencia, porque tengo la unificación de los tres criterios en uno solo. ¿Vale? Dice Will, bien explicado. El resto, para el resto, ¿está bien explicado o no? ¿Se entiende correctamente? Ahí tienen la explicación teórica primero y luego el ejemplo práctico. El indicador del ATR lo tienen porque lo hemos regalado como premio a una de las consecuciones que conseguimos de mucha gente viendo el programa. El indicador pivot point también lo hemos regalado. Y las zonas de giro crítico ya saben que es un indicador que pueden adquirir a través de la página web o que viene incorporado directamente en nuestra Trading Station. O sea que todos esos indicadores están a vuestra disposición sin problema porque vienen a través de las herramientas. ¿De acuerdo? Bien, esa es una zona de resistencia top 3. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a ver una zona importante para el día de hoy. ¿En quién? En el euro contra el yen. Una vez que ya sabemos eso, perfectamente, dice Gema, Dolores, a ver los demás que vayan contestando y vayan aportando su granito de arena también y su aportación. Fijaros, euro contra el yen, ahí lo tenemos, euro yen, vamos a marcar el euro yen, la parte de arriba del precio, fíjense,
Arriba en resistencia, ¿qué tenemos? Pivot point 2. Ahí arriba lo tengo. Bing. Cajón de volatilidad del día. Bong. Y zona de resistencia estática. ¿Cuál es la zona de resistencia estática? Ese nivel en los 1,20,50. Por lo tanto, señoras y señores, tracapín, zona relevante de resistencia para el día de hoy. Solo válida para hoy. Bueno, es que no llega, no ha llegado. No pasa nada, si no llega, no pasa nada. Pero si llega, ahí tienen una zona para trabajar. Muy interesante y muy buena. Más claro el agua, dice Francisco. Muy bien explicado, dice María José. Muy claro, dice Sergio Martín. Pues perfecto, Facundo. Y Manuel también me da el ok. Y el resto me imagino que también lo habrán entendido. Y el que no, pues lo puede poner en el chat de destacados y se explica. Ahí lo tienen arriba. Todos los, la zona de control del euro contra el yen. Tenemos otra zona de control interesante, ¿dónde? En el euro-dólar, que tanto os gusta. Vamos a verla, claro que sí. Vamos a ver la zona del euro-dólar, que es, tenemos una zona de control. En este caso, el euro-dólar es un soporte top 3. Vamos a ver dónde está. Ahí abajo, fíjense. Muy cerquita donde está el precio. Ojo al nivel de control que tenemos en esa zona. Zona pivot point S2, ejemplo ahora de soporte. Zona de rango de volatilidad del día. Magnífico. Y zona giro crítico. ¡Wow! Muy bien. Esa zona giro crítico es el 1.1000. ¿Vale? Así que magnífica zona. Y lo que les decía, ¿cómo puedo aportar que esta zona llegue a ser una zona top 4? Pues que tenemos que subirnos el gráfico a un gráfico de una hora. Una vez que ya tenemos controlado el nivel, nos vamos a un gráfico, por ejemplo, de una hora. Y comprobamos en el gráfico de una hora si ese nivel ha sido suelo. Pues miren. Fíjense, no es una zona top 3, me he equivocado. Es una zona top 4. ¿Por qué? Porque en noviembre, el día 13 y 14 de noviembre, esa zona actuó como suelo del mercado. ¿Lo ven? Es un ejemplo magnífico de zona top 4. ¿Lo ven ahora? Esto es lo que les explicaba. ¿Cómo una zona top 3 puede pasar a zona top 4? Siendo una referencia de suelo o techo anterior. Magnífico ejemplo, euro-dólar, zona exquisita para operar largos, es decir, para operar contra tendencia. ¿Podemos hacer cortos ahora? Perfectamente, y aprovechar el movimiento hacia la zona de mínimos. En el mínimo cerrar y abrir un giro y colocarnos largos buscando un movimiento contra tendencial de 8, 10, 12, 15 pips, es decir, buscando un rebote alcista. Gran zona para el día de hoy en euro-dólar. Espero que les haya gustado nuestra explicación teórica del día y cómo la hemos puesto en práctica con ejemplos reales y que se están produciendo en este mismo instante y en tiempo real, que es como mejor se aprende, practicando la teoría con ejemplos prácticos. Comenzamos con la segunda sección del programa. Ya saben que si les ha gustado nos dejan sus likes y recuerden que todos estos indicadores están a su disposición a través de enbolsa.net. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros y vamos a poner ahí una foto donde puedan ver los indicadores, screeners y todo lo que tenemos, todo lo que explicamos está a su disposición, las cajas, las zonas de control, los ATRs, todos los indicadores que ustedes vean en pantalla los pueden tener en su plataforma MT4, simplemente poniéndose en contacto con nosotros y hablando con nuestro equipo de soporte que estará encantados en atenderles. Ya saben, todas las plantillas, todos los screeners, todos los indicadores, todo lo que necesiten con enbolsa.net en este número de teléfono, más 34 640 642 02 17 02. Simplemente ponen un WhatsApp y nos dicen por WhatsApp: oye, me gustaría que pusierais en contacto conmigo porque quiero información sobre lo que ustedes quieran, y automáticamente lo haremos. Australiano neozelandés, nos dicen por ahí, el australiano neozelandés. A ver, ¿qué hicimos con el australiano neozelandés? Déjenme ver, déjenme recordar. Australiano neozelandés ya llegó al objetivo, dice. Bueno, sí, llegó al objetivo, pero no tocó la entrada. Por lo menos a mí no me ha tocado la entrada. Ya no sé si a los demás les ha tocado o no. Nos metemos en análisis y estudio de los índices bursátiles con nuestro compañero Andrés Jiménez. Y ojo, no se muevan, muy interesante lo que vamos a ver en el día de hoy con él. Nos metemos ya en la segunda sección del programa. We'll be right back.
Bueno, señoras y señores, ya estamos en nuestra sección de índices bursátiles, índices y materias primas, donde ya vamos viendo cuáles son los rankings, cuáles son los mejores activos para ir buscando soluciones para nuestro análisis del día de hoy. Ahí tenemos el cobre liderando el movimiento de subida, liderando el movimiento de subida con ese 0,28, y es que ya saben que el cobre cada vez nos gusta más. En el día de ayer lo comentábamos, esa zona de mínimos que hemos marcado con la línea discontinua en amarilla, ese sería una zona de stop muy interesante en el caso que queramos aventurarnos en esa cada vez más interesante aventura, que sería introducirnos en el mercado de materias primas industriales. Ya saben, dentro de los distintos grupos de materias primas estaríamos hablando de aquellas que engloban a los materiales básicos o los metales industriales, como el cobre, el acero, el aluminio, el estaño, el zinc y otros que cotizan tanto en mercados americanos como en mercado británico. Así que ahí lo tenemos, esa operación, esa mejora cada vez más clara y evidente del cobre, que además luego podremos corroborar o analizar a través del estudio de ArcelorMittal, donde tenemos en el día de hoy una publicación muy interesante. Es un activo que ya nosotros hemos ido viendo durante las semanas, tanto ArcelorMittal como Acerinox. Lo veremos en la última parte del programa, pero hemos visto una mejora de recomendación interesante de ArcelorMittal y además todavía con una proyección alcista por fundamentales bastante interesante. También tenemos al IBEX 0,24, 9.300, en la zona de control donde parece que el precio trata de mantener esa recta directriz alcista que hemos ido viendo. Hemos marcado esas zonas de control de mínimos y de momento en el IBEX, mientras que nos mantengamos por encima de la última línea que hemos dibujado y que hemos marcado como referencia, que es ese nivel de los 9.080, 9.090 puntos, estaríamos en una tendencia alcista de continuación. Así que de momento por ahí vamos perfectamente bien. Perfectamente bien, estupendo. Vale, pues por lo tanto ahí tenemos ese IBEX 35 manteniendo la estructura positiva. En la parte negativa, ¿quién tenemos? Fíjense, el Bitcoin un día más. Señores, yo no es por insistir en lo evidente, pero está claro que desde los 10.000 o los de 9.000 y pico que nos hicieron la consulta y analizamos y vimos, lo hemos dicho por activa y por pasiva, pullback, retirada y para abajo. Así que nada más que añadir, señoras y señores, valor activo especulativo, esta moneda, esta criptodivisa que sigue siendo bajista, y mientras lo siga siendo, lo único que podemos hacer es direccionarnos a favor del mercado, como por ejemplo ocurre con el oro, que sigue ahí en ese 0,15 a la baja con 1.458, pero no ocurre nada porque no ha perdido el 1.445, que es la zona de soporte relevante del nivel del 38% de Fibonacci. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida, a, como siempre en esta sección, a Andrés Jiménez, analista también de Enbolsa.net, experto en flujos de capital, cofundador de Enbolsa.net y trader profesional, y vamos a hablar con él sobre algunas circunstancias interesantes del mercado. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nueva triple corona que vimos en la sesión de ayer, que llaman nuestros amigos de audio mercado, la triple corona que salía, era cuando ganaba, ¿no?, la Fórmula 1 en radio, no sé si no es la triple corona, o ganabas Wimbledon, Roland Garros, ¿no?, y el Open USA. Bueno, pues tenemos una nueva triple corona, que es la triple corona, que son los tres máximos consecutivos del mercado. A ver si te parece, podemos echar un vistazo a esa triple corona, le echamos un vistacito y luego vamos a añadir, en el día de ayer vimos algunos aspectos interesantes sobre el movimiento alcista del precio. Vamos a ver si podemos descubrir nuevos indicadores, nuevos conceptos que nos puedan ayudar a identificar la situación en la que nos encontramos. Bueno, pues vamos a mirar un poquito eso, ese triple corona que tenemos en Estados Unidos. A ver si eso se queda. Y ahí, por ejemplo, en pantalla tenemos ahora mismo al Dow Jones, lo vamos a ver ahora mismo, ahí lo tenemos. Y es cierto, ayer rozó y por los pelos, pero el futuro de ese Dow Jones sí es verdad que marcó ese nuevo máximo, ¿no? Si hacemos lo mismo con el S&P 500 o con el Nasdaq... ¿Han tenido, perdona, el Dow Jones no llegó a cruzar esa barra? No llegó a cruzar esa directriz, ese MAC, vemos ahí, no llegó a cruzarse, se tocaron, se rozaron, pero no te llegó de cruzarse, ¿no? Vamos a ver esto.
Bien, bueno, bueno, no, pues ahí lo ven. Es verdad que se marca uno máximo, pero podemos decir que es por ahí. Por los pelos, pero lo otro. Es verdad que si ahora cogemos y ya ponemos al SP500 o al Nasdaq, ahí vemos ya al SP500 en pantalla. A ver, revuelvo para la voz. Tenemos, bueno, revuelvo que estamos. Vale. Eco. Bueno, yo parece que me metan echando un vistacito. Bueno, fijaros, volvemos otra vez al segundo gráfico. Vete comprobando un momento el sonido, a ver si lo podemos mejorar. Fijaros, en cuanto a la triple corona, tenemos una ruptura muy clara del SP500 al alza. Y fíjense porque esa ruptura clara del SP500 al alza ha conllevado a otro segundo factor negativo. ¿Cuál es? Fíjense, señores, que el MAC se ha cruzado al alza. O sea, el MAC ha pasado de estar cruzado a la baja a estar cruzado al alza. ¿Qué significa eso? Pues que ha sido un amago en toda regla. Ha amagado, pero no ha pegado. Con lo cual, ha amagado con iniciar el proceso correctivo. Nos ha hecho todos y cada uno de los todos y cada uno de los conceptos que tenía que producirse se han producido, pero de nuevo parece que marca un nuevo máximo. Es una señal clara y concreta. Y además se cruza, fíjense, el MAC al alza, generando la contra señal del cruce a baja con cruce alcista. Por lo tanto, cuidado, porque esa operación nos está indicando que el precio quiere volver a subir. ¿Puede ser una divergencia alcista? Podría ser una divergencia alcista, pero no tiene sentido que quiera ser una divergencia alcista, ¿de acuerdo? Que quiera ser una divergencia alcista, sí. Para ello tiene que cruzarse de nuevo el MAC al alza, porque anteriormente hemos visto cómo en los meses de julio el SP marcó hasta tres máximos crecientes consecutivos y no necesitó cruzarse de nuevo al alza, ¿verdad? Sí, aquí lo vemos, este cruce a la baja de ese MAC, esos tres máximos consecutivos, el MAC no vuelve a cruzarse y al final el mercado termina por caer. Así que, bueno, pues es verdad que ese cruce al alza del SP500, del MAC del SP500, puede llevarnos a un movimiento o a una continuidad alcista hacia arriba, pero bueno, iremos viendo a ver cómo son los acontecimientos, porque ahora veremos el movimiento del propio mercado. Bueno, pues si te parece, me pregunta, por ejemplo, ¿qué hacemos con una de las operaciones? Pregunta por ahí un compañero, ¿qué hacemos con la operación? Si te parece, vamos, ponme el gráfico del Nasdaq, lo voy comentando, intentamos solucionar el tema del audio, ¿vale? Para que intentamos, a ver si podemos cambiar de micro o cuál es una mejor solución. Nos vamos al gráfico diario, yo voy comentando el gráfico diario en el caso del Nasdaq. Fijaros, en el caso del Nasdaq, tenemos el movimiento del cruce a la baja, la señalización del cruce a la baja, y de nuevo ese máximo que no ha dado lugar a la ruptura, perdón, del nuevo del MAC al alza. Por lo tanto, de momento seguimos con el MAC cruzado, aunque todo parece indicar que el MAC se podría cruzar. Bueno, por un lado tenemos al Dow Jones que ni siquiera cruzó, tenemos al S&P que cruzó la baja y luego al alza, y al Nasdaq que está todavía en fase. Por lo tanto, digamos que tenemos hasta tres discrepancias, ¿no? En este momento. Por lo tanto, tenemos cada vez más la situación en un cruce de continuación alcista, pero es verdad que todavía estamos en una fase divergente, tanto en el S&P 500, como lo hemos visto antes, como ahora, por supuesto, en el Nasdaq, ¿no? Correcto. Ahora mismo lo que estamos viendo ahí en el Nasdaq es un nuevo máximo, y ese máximo es verdad que no va acompañado de ese cruce del MAC. Y yo creo que lo más importante, José, es que técnicamente es verdad que estamos viendo ese máximo en Estados Unidos, pero es verdad que si miramos desde el punto de vista de la amplitud, o al menos desde los sentimientos, ya se pueden ir viendo algunos acontecimientos negativos a la hora de esa continuidad alcista. Es cierto, y para ponerlo un poquito en perspectiva, no olvidarnos que esto es una fase impulsiva que forma parte, o digamos que podría tener una relación directa con el impulso anterior, y que realmente su objetivo técnico en el Nasdaq nos llevaría a la zona de los 8.528. Así que bueno, por ahí puede ir un poco los tiros para que podamos... Vamos a ver esa misma proyección con el S&P, por ejemplo, ¿no? Si te parece. Aplicamos la misma formulación, cogemos el mismo punto de entrada, el mismo de salida. Efectivamente, marcamos ahí ese... Ahí estaríamos más cerca, ¿no? Esa proyección... A ver, un poquito más abajo. Está bien, como lo estaba haciendo perfecto. Ahí. No, que me creía que estaba más cerca, pero no, estaba incluso un poquito más lejos. El S&P tiene recorrido técnicamente hasta los 3.200 puntos, así, y el propio Dow Jones, ya por rematar a los americanos, y poniendo un poquito en perspectiva, o sea que tampoco nos debe de sorprender que el mercado continúe hasta esos niveles que estamos comentando con respecto
al S&P 500, Nasdaq y el propio Dow Jones, que fijaros, su proyección lo llevaría a los 29.500, con lo cual, en realidad, no debe extrañarnos que el mercado continúe. Bueno, pues tenemos la ruptura, los tres máximos. Preguntaba un compañero qué ocurre con la operación de swing trading del DAX. Como estamos en índice, si te parece, la analizamos, la vemos. No sé si llegó a entrar o no. Si entró, pues evidentemente se está yendo en contra. Para eso está el stop loss, para protegernos. Y si no llegó a entrar, pues lo analizamos ahora y lo vemos directamente. Vamos a echarle un vistazo al DAX a una operación que propusimos de corto. Fijaros, ahí está. Bueno, por el momento sigue viva, ¿no? No. Sí, no, para mí no. De momento no tiene ningún peligro. Bueno, evidentemente, que veamos al S&P, al Nasdaq o al Dow Jones marcar máximo, marca ese peligro. El nivel de stop, ya lo comentamos, yo lo colocaría por encima. De hecho, lo tengo colocado por encima de los máximos anteriores, es decir, 13.400 prácticamente. Y bueno, ese es el nivel de stop. Pero las correcciones, amigos, os lo digo, las correcciones son así, ¿eh? Son así de chocantes. Vamos a ver cómo un día sube el mercado, al día siguiente cae, al otro día sube y nos van a intentar volver un poco locos. Es decir, que esto forma parte del proceso correctivo, incluso del final de un impulso. Veamos el DAX como ha arrancado esta mañana y fijaros que de nuevo vuelve a atacar la zona de mínimos del día. Por lo tanto, bueno, a priori, la idea sigue vigente, el esto arriba, si salta, bueno, pues saltó, y si se cae hacia abajo, pues nos llevaremos la victoria. Fenomenal. Bueno, pues seguimos viendo, vamos a ver algunos detalles sobre la evolución o cómo está respondiendo el mercado a esta ruptura de máximos y qué indicadores de amplitud nos están mostrando algún tipo de debilidad con respecto al mercado. El mercado está haciendo máximos, es una evidencia. De hecho, nosotros hemos intentado un corto en el DAX, pero en la cartera seguimos comprado de la cartera, estamos comprado de acciones americanas, comprado de acciones europeas. Hemos hecho una operación de cobertura, de momento, que no está yendo bien porque el mercado se va en contra, es evidente, la operación de cobertura, pero la operación de cobertura lo que está haciendo es cubrir parte del movimiento alcista que se está produciendo, por lo tanto, una cosa compensa a la otra. Vámonos a ver, por ejemplo, si te parece, alguno de los datos que nosotros publicamos en la página web de enbolsa.net y que pueden ser interesantes para analizarlos con nuestros amigos, con Joseba Mortales, con Marcio Navarra, con Cartington, o David, o Oscar, Rosario, o todos los que nos están viendo en este momento, ¿vale? Así que vamos a echarle un vistazo. Dentro de la zona premium, queríamos destacar hoy, en el día de ayer ya vimos algunos gráficos, como fue la línea de avance descenso, bueno, el Maquilan o el Sumation. ¿Qué es lo que nos traes hoy o qué es lo que podemos ver hoy, analizar hoy con, bueno, pues, como análisis especial del día? Evidentemente nos vamos a seguir moviendo por las dos secciones de amplitud y volatilidad, porque para mirar el mercado de forma distinta a lo que es el análisis técnico o el sistematista clásico. Entonces nos vamos a ir a la sección de volatilidad y amplitud para mirar dos cositas. Por ejemplo, si hemos comentado el VIX, yo creo que sería interesante ver la propia volatilidad del VIX. Es decir, el VIX es la volatilidad, en este caso del S&P 500, pues yo creo que es interesante que veamos la propia volatilidad del VIX. Bueno, es que el VIX, al fin y al cabo, mientras que lo abres, el VIX al fin y al cabo es un activo. Entonces todos los activos se mueven al alza y a la baja y ese activo genera volatilidad. Igual que BBVA genera volatilidad o el IBEX genera volatilidad, pues el VIX a su vez también genera volatilidad. Nos vamos a ir a la sección que conocemos como VIX original, ¿verdad? Ahí lo vamos, VIX original, donde comparamos la volatilidad de uno con la volatilidad del otro. Así que lo tenemos ahí y vamos, ahí tenemos ya la gráfica que queríamos mostrar. Bueno, en naranja lo que vamos a ver es la volatilidad del índice VIX y en negro, evidentemente, lo que vamos a ver el VIX. En este caso, la volatilidad del VIX, cuando el VIX empieza a subir, veréis como la línea naranja tira también hacia arriba acompañando al movimiento. Eso lo podemos ver en febrero de 2018, fijaros cómo repuntan los dos a la vez, lo podemos ver en marzo de 2018 y así sucesivamente a lo largo de cada subida que ha tenido ese VIX. Pero lo queremos centrar un poquito en la sesión, en la actualidad, porque vemos como la volatilidad mira hacia arriba y ese VIX todavía no está apretando realmente hacia arriba, generando así una especie de divergencia alcista o una divergencia con respecto a la relación de la volatilidad. Y esa divergencia la podemos encontrar en el año o a principios de este mismo año. Fijaros como la línea negra va hacia abajo, pero la volatilidad del VIX va hacia arriba. Eso genera una divergencia que determina, o digamos, acaba en un rango de movimiento amplio hacia arriba, en una subida, en este caso del VIX, y ya sabemos que si el VIX aprieta hacia arriba, significa que el mercado estará corrigiendo. Es verdad que en julio aparece otra divergencia pequeñita, aquí vemos cómo el VIX cae y cómo esa volatilidad empieza a apretar hacia arriba y termina dando paso a, como podemos ver, una subida amplia. Así
Y también hay en diciembre, ¿verdad? En diciembre del año 2017, enero del 18. Ah, sí. Ahí también tenemos otra muy interesante, vamos a comentarla. Aquí vemos a finales del 2017, fijaros cómo el VIX ni a negra cae, la volatilidad del VIX sube y acaba por, como siempre, en este caso, vemos una subida importante de ese VIX. O sea, que podemos decir que una podemos decir entre comillas, siempre todo entre comillas, evidentemente, podemos decir que si la volatilidad del VIX crece o sube, es la antesala de un movimiento del VIX al alza. Vale, en este caso, tal y como estamos viendo en imagen, una imagen vale más que mil palabras. Las tres últimas veces que se ha producido esa divergencia, cuando esa subida prematura, digamos, de la volatilidad, ha dado como consecuencia una subida importante del VIX. ¿Cuánto tiempo tendremos que medir? Porque, claro, esto nos pasa siempre lo mismo, Andrés. Aquí, claro, como todo lo queremos para hoy, no, para mañana, ¿vale? Como nuestro amigo que dice que si el oro va a subir o no sé qué, bueno, pues habrá que esperar a ver cómo termina el oro, ¿vale? Nosotros apostamos por un movimiento de oro al alza, pero esto es como todo. Y si termina la baja, pues nos habremos equivocado. Pero lo que te digo, muchas veces pensamos en, ¿es la situación? ¿Cuánto tiempo tiene que tardar? Porque claro, nosotros ya creemos, decimos que hay una divergencia y queremos que el precio caiga mañana. ¿Cuánto tarda en tiempo en formarse esa divergencia según los tres casos que hemos visto? Bueno, pues aquí estamos viendo casos desde dos meses aproximadamente. Correcto. Que podemos ver en 2017. Aquí incluso a principios de año tarda marzo, son otros dos meses. Otros dos meses, marzo y abril. El de julio tardó un mes prácticamente y ahora llevamos, vamos a acabar el primer mes. Con lo cual podemos, puede esto durar hasta otro mes más. O sea, que estamos dentro del orden natural del movimiento. O sea, que hay una divergencia, parece que si monto un techo tiene que salir el mercado a explotar para abajo. No, el mercado lo que está es asentando algo que va a ocurrir. Y yo diría, y lo llevo diciendo además, nosotros lo hemos dicho, señores, la pauta estacional es muy potente, la pauta estacional final. ¿A quién le interesa terminar el año con lo bien que lo tienen? ¿A quién le interesa terminar el año con un 10% de caída? Piénsenlo. ¿A nadie? ¿Cuántas sesiones de bolsa nos quedan? Estamos a 27. Estamos a 27. Nos quedan dos semanas de diciembre. Luego las otras son entre las vacaciones. Es que nos quedan 10, 15 días de bolsa para terminar el año. ¿Nos vamos a cargar un año entero tirando el mercado un 10% cuando quedan 15 días? No tiene mucho sentido desde el punto de vista estacional. Por lo tanto, me pega más que lo dejen un poquito más de tiempo y en cuanto termine el año y empiece el nuevo año, le peguen una buena matraca. Desde luego, el mercado lo está referenciando y lo está viendo con esas divergencias de aproximadamente entre un mes y medio, dos meses, como hemos visto tanto en el año 2019 como en 17, principios del 18, o hace unos meses en el mes de julio-agosto. El mercado lo está haciendo ahora, el mercado se mueve a la baja en volatilidad y arriba en precio, ¿vale? Y arriba en volatilidad. ¿Alguna, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿vale? Nos lo comentan, nos lo dejan en el chat de destacados y nos preguntan sobre esta correlación entre la volatilidad del índice VIX y el propio índice VIX, que mide, valga la redundancia, la volatilidad del S&P. De la volatilidad. Bueno, más gráficos que nos puedan aportar. Esto es desde el punto de vista del movimiento natural del mercado y de la volatilidad. ¿Algún otro detalle interesante que podamos ver? Ya saben que ese gráfico lo tienen en nuestra sección de volatilidad dentro de la zona premium. Aprovechen, suscríbanse a la zona premium y aprovechen todas las ventajas de participar con nuestro partner JFD y tener todas las ventajas de nuestros productos. Nos vamos a ver, ¿qué vamos a ver ahora, Andrés? Nos vamos a la amplitud, señores, nos vamos a la amplitud. Estamos viendo el mercado marcar nuevos máximos. Hemos visto el S&P, hemos visto el Dow Jones, hemos visto el Nasdaq. La pregunta ahora es, señores, ¿cuántas acciones del mercado americano están marcando máximos y cuántas están marcando mínimos? Entonces suponemos que si vamos hacia arriba y si el S&P ha marcado máximo, el número de acciones que han marcado máximo tiene que crecer, ¿no? Hombre, es lo lógico, se lo vamos a preguntar a nuestro amigo, a Joseba Mortalena, por ejemplo, o a Taona Taona. Vamos a ver, si ayer hemos hecho New High y llevamos haciendo New High una semana, ¿cuántas acciones del S&P estarán haciendo New High? Se supone que muchas acciones estarán rompiendo, creando nuevos máximos a medida que van, el índice va creando nuevos máximos. ¿Correcto o no? Yo creo que debe ser así. Si no fuera así, pues oye, habría que estar pendiente de eso. Bueno, pues si te parece, en la sección de amplitud de mercado podemos resolver esa pregunta o contestar a esa duda. Nos vamos a amplitud, nos vamos en este caso a nuevos máximos y nuevos mínimos y ahí directamente ya tenemos información sobre el NYSE, el S&P y el Nasdaq. Nos vamos a ir al NYSE, que es más importante, y si pinchamos, pues se nos va a abrir el gráfico donde veremos los nuevos máximos y vemos también la evolución de ese NYSE. Bueno, pues lo vamos a analizar desde este punto de vista, desde lo que tenemos. Fenomenal.
y ahí marcamos. Vamos a ver, a analizar un poco qué es lo que ocurre en el mercado cuando vemos a ese New High Low retroceder en el tiempo. Aquí lo podemos ver, una curvita hacia abajo, otra aquí. Yo creo que nos vamos a centrar en esas partes donde ya el precio del New High empezaba a descender con fuerza. Aquí, pues fijaros que en muchísimas ocasiones se adelanta en cierto modo a el movimiento del precio. Fijaros aquí, por ejemplo, en julio de este mismo año, como el New High empieza a apretar hacia abajo, el mercado aguanta un poquito más, pero no puede más con su alma, ¿no? Estas caídas son prácticamente caídas directas, como podemos ver, coincidentes con el giro del ciclo. Aquí sí hay una divergencia un poquito muy bonita esa. Sigue apretando, fijaros cómo sigue apretando el mercado, pero al final termina por caer. Aquí vemos cómo coincide prácticamente con el giro de los New High y evidentemente aquí lo que fíjense bien. Ahora, situación actual, el mercado tira y tira y tira y tira y fíjense los New High, New Low. Esa es la diferencia entre las acciones que hacen un nuevo máximo y las que hacen un nuevo mínimo en las últimas 52 semanas. Ojo, mínimos anuales, fijaros que hay más acciones haciendo mínimos anuales que máximos anuales, que manda narices, por no decir otra cosa. No lo sé cómo lo ven los demás, los compañeros que nos están escuchando, pero no lo sé cómo lo ven, pero señores, tenemos un índice que rompe máximos y muchas más acciones que rompen el mínimo del año que las que rompen el máximo del año. A mí me suena a cartón piedra. ¿Ok? ¿Vale? No sé si tienen dudas o no, pero bueno, ahí queda esa imagen. Muy interesante, ¿vale? Esta aportación que hacemos aquí en el programa, en directo en nuestra sección de índices, para que ustedes tengan la mayor información y la información de más calidad a su disposición. Aprovechen, disfrútenla y aprendan también, porque con esto también pueden sacar interesantes conclusiones. ¿Algún detalle más antes de ir finalizando con nuestra sección de índices? Bueno, podemos ver en relación un poquito con los nuevos máximos, podemos ver la cantidad de acciones que están por encima de la media de 50 y por lo tanto están desarrollando una fase impulsiva igual que el mercado. Bueno, esa ya te la digo yo, porque si tengo muchas más acciones haciendo new low, pues habrá pocas acciones que estén por encima de la media de 50. Evidentemente. Aquí veis, en pantalla ya los tenemos colocados, también lo vais a encontrar en la zona premium, pero se puede ver claramente cómo se está generando una divergencia en ese sentido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, que la subida, en cierto modo, en su interior, pues no está siendo todo lo sana que puede ser. Es decir, que algo raro está pasando, porque evidentemente, fijaros, que en todos estos entornos hay divergencias importantes y al final el mercado termina por sucumbir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O resumen final. Señores, el mercado ahora mismo ya está listo para poder corregir. ¿Qué ocurre? Que no va a corregir cuando nosotros queramos, va a corregir cuando a él le dé la gana. Lo que significa es que cualquier pérdida de algún soporte importante, ese va a ser el detonador. Ya lo dijimos ayer, por ejemplo, en el S&P 500. Si el S&P 500 pierde los 1.096 puntos, la corrección está en lo alto de la cabeza y caerá 5, 6, 7%. Pero evidentemente tiene que perforar niveles técnicos. Si no lo hace, pues seguirá apretando para generar esa divergencia. Y ojo, cuanto más grande sea la divergencia, peor será la consecuencia. Perfecto, mira, Joseba Mortalena nos hace una aportación muy interesante que vimos el otro día, lo estuvimos viendo el gráfico, la señal del Hindenburg Omen, que es activada, te la enseñaba el otro día, que se refería a los nuevos máximos y a los nuevos mínimos que se producían en el Nasdaq, ¿te acuerdas? Sí. Que es esa señal que aparecían los puntos en los que esa divergencia se producía entre los nuevos máximos y mínimos en el Nasdaq, provocaba unos movimientos retroactivos, unos movimientos de retroceso muy amplios, así que Joseba, si te parece bien, nos mandas por mail esa imagen y el próximo día te nombramos y la mostramos también en esta sección para que todos puedan ver el gráfico del indicador del Hindenburg Omen, que nos habla sobre las señales de máximos New High y New Low, sobre, en este caso, hace una referencia muy interesante sobre el Nasdaq, ¿vale, Joseba? Si nos lo mandas, lo publicamos, lo enseñamos en el evento para que todos sean partícipes de esta información muy interesante que tú has visto, igual que nosotros, igual la íbamos a mostrar, o hemos preferido mostrarla en el NYSE porque es un índice más popular y más entendible. ¿Cómo se interpreta que el índice marque máximos y las acciones, perdón, marque máximos y las acciones rompan mínimo, Andrés? Bueno, evidentemente. Pregunta Rodolfo Franco. Lo podemos interpretar de
mil formas diferentes. Una, por ejemplo, que es la más popular, señores, que están distribuyendo dinero. Como dice nuestro amigo SC2 Capital. Evidentemente, están distribuyendo, el mercado está subiendo con 4 o 5 acciones, mientras nos entretienen con esas 4 acciones, ellos están soltando, en la celda nuestra, están soltando papel. Esto va a provocar, ojo, una próxima etapa bajista. Tranquilidad en las masas. De momento, lo que se prevé es una corrección como la que empezamos en septiembre, octubre. A partir de ahí, analizaremos otras cuestiones. No creo que el mercado esté preparado para generar un techo de mercado. Simplemente lo que veremos es una corrección dentro de una tendencia alcista. Pero la interpretación es sencilla, Rodolfo. Lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo, hay cosas raras por detrás y significa probablemente que lo que están haciendo es repartiendo el dinero, sacando el dinero del mercado para meter. Fenomenal, Andrés. Cómo me gusta este programa, qué de cosas aprendemos, qué de cositas enseñamos y hay aportaciones además muy interesantes como la de nuestros amigos en el chat destacados. Así que aprovechen que no todo es caja del DAX, no todo es giro crítico, sino que hay más cosas que se puede aprender. Bueno, pues yo creo que vamos a aprovechar en colación con el mercado que estamos viendo. Vamos a ver algunas acciones que pueden ser interesantes para la sesión, para estas próximas sesiones, ¿verdad, Andrés? Aprovechamos y hacemos un pisco labis, como ya hemos visto el euro dólar y el euro-yen como zonas de divisas relevantes del día. Podemos aprovechar, si te parece, para ver un par de señales que se han generado, algunas señales que se han generado en los coffee box, ¿vale? Que muchos de ustedes ya tenéis. Pues aprovechamos, repasamos en la sección de divisas y ahora nos metemos con algunas acciones interesantes. Fijaros. Bueno, pues en las operaciones de divisas, ahí tenemos, vamos a ver alguna de ellas y el coffee box que se ha ejecutado y se ha activado en la mañana de hoy. Bueno, pues fíjense cómo tenemos ahí una activación, ¿verdad, Andrés?, del coffee alcista. Recuerden, el coffee box en la libra dólar, y tenemos los datos arriba, si te parece, los comentamos un poquito. Bueno, aquí tenemos la libra dólar consiguiendo el objetivo del coffee box, amigo, y es que si tenemos ya el indicador del coffee box, pues evidentemente será mucho más fácil atacar las primeras operaciones. Fijaros, aquí que tenemos, tenemos un 80% en un histórico, eso significa que está en, que la tendencia es alcista en cuanto a la ganancia. El beneficio de esta técnica en la libra dólar y además tenemos un 66%, lo que significa que en el corto plazo está en racha. Por lo tanto, este coffee box que ha activado a primera hora, que lo ha activado en los entornos de 1.2848, es un coffee box que hay que realizar y un coffee box donde hay que alcanzar el objetivo y disfrutar. Así que enhorabuena a todos los que tenéis ese coffee box porque la libra dólar hoy os ha dado alegría y no solo hoy, porque José, creo que en el día de ayer o antes de ayer, no me acuerdo ahora. No, ayer teníamos o se ha podido ver prácticamente una señal. Por eso no hay que darle mucho. Hay que darle solo con cariño, con mucho cariño. Sí, suele ocurrir. Bueno, lo que quitamos ahí lo ponemos el día de ayer, rotas un poquito por la. Ahí lo tenemos, fijaros en el día de ayer. Perfecto, aquí lo podemos ver. Corto. Ahí lo tenemos, ese corto, como acaba llegando al objetivo 1, 2, al 1 y luego al objetivo 2. Vale. Sencillo como seguir las cajitas que tengan mayor probabilidad. Bueno, y luego tenemos por ahí abajo alguna caja que ha ejecutado. Fijaros, el DAX está ejecutando una caja por arriba. Es verdad, el DAX está rompiendo, pero ojo, mira, muy importante, José. Vamos a hacer, o tú vas a hacer, por ejemplo, ni loco, la caja del DAX. ¡Ni loco! No, señores, no cometáis el error. Bueno, el no, error. Cada uno puede hacer lo que quiera, me refiero. Yo simplemente me baso en la estadística. Es un error. Bueno, es un error. Es un error. Para nuestro punto de vista. Pero es que a la gente le gusta el DAX y quiere operar DAX. Entonces, si tiene la caja del DAX, le da igual la estadística, va a hacer el DAX. Bueno, digas lo que digas. Efectivamente. Pero aquí está el dato, señores. Me parece muy bien que compréis el DAX, me parece muy bien que hagáis el copy box. Pero yo os lanzaré una pregunta. Señores, ¿pondríais vuestro dinero en algo que tiene una probabilidad de éxito del 43%? Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, entonces... Está claro. Ahora bien, alguien puede hacer la lectura. Yo lo pongo porque en las últimas 168 días, el 73% de las veces gana. O sea, el DAX funciona bien con esta estrategia. Pero una cosa es que funcione bien con la estrategia y otra cosa es que a día de hoy la estrategia esté funcionando correctamente en los últimos días. En los últimos días no está haciéndolo bien. Es decir, a día de hoy no funciona correctamente. En su modelo general, sí. Pues ya a partir de ahí yo creo que está todo dicho. Yo ese largo no lo hago ni loco con un 43% de éxito. Sin embargo, ¿por qué? Porque tengo la libra con un 66. Pues hago la libra.
Fíjense el Nasdaq. Vamos a ver el Nasdaq en el día de hoy. El Nasdaq nos ha generado una señal de largos. Perfecto. Vamos a ver esa señal de largos en el Nasdaq. No, ya se te ha quitado. ¿Vale? Entonces, fijaros. El Nasdaq tiene un 72% de acierto. Fenomenal. E históricamente estupendo. ¿Podemos hacer largos? Sí. ¿En qué momento estamos en el corto plazo? En un 53%, que tampoco es para tirar cohetes, pero por lo menos está por encima de ese 50%. A mí me gusta a partir del 60-65%. Yo más 65-70%, pero bueno, esto ya para gusto los colores. Pero que 53% tampoco lo hago y ha llegado al objetivo. Oye, pues fenomenal, estupendo. ¿Eso qué va a hacer? Andrés, que haya llegado al objetivo hoy, ¿qué es lo que va a provocar? Bueno, provocará que mañana ya tengamos una probabilidad de corto plazo mayor. Por tanto, pues empecemos a tener más confianza en esto. De hecho, igual, si cambiamos de time frame y volvemos de un minuto a cinco, igual se activa. Porque esto cuando le cambias, a lo mejor... Yo intentaría un cambio de tercio, pero bueno, a ver, tenemos un 53. Cambia la plantilla, vuelvo a cargarla. 53, a ver si cambia. ¡Míralo! Ahí lo tienen, fíjense. Probabilidad de éxito de corto plazo. Ya no es un 53, ¿qué es ahora? Un 57. ¿Por qué? ¿Vale? Porque ha contado ya la operación de hoy como operación positiva. Fenomenal. Pues ahí la tenemos, mejorando. Cuando en vez de un 57 sea un 65, iremos a por ella. Bueno, pues vamos a seguir analizando algunas de los activos. Ya hemos visto la divisa, hemos visto esa operación de la libra dólar del Coffee Box y hemos analizado los niveles de control del euro dólar. Esa señal alcista del DAX ahora mismo se está produciendo con una probabilidad bastante baja y un rango operativo muy amplio en el día de hoy. Esa zona era top 3 del DAX. Top 3 del DAX, correcto, pero ya funcionó. Ya funcionó esta mañana, hizo su función, que es resistencia. Ya una vez que vuelva a casa por Navidad, cuidado con las zonas porque, bueno, ahora tienes doble techo, tienes zona de control, pero normalmente cuando nosotros nos referimos a esas zonas top 3, soporte de resistencia, son a primer impacto. ¿Vale? A primer impacto es cuando mola un montón trabajarlas. Luego, segundo, tercer impacto, pues evidentemente las zonas de soporte y resistencia están para ser perforadas, antes o después. Bueno, pues decíamos que en el día de hoy hay acciones interesantes que podemos ver y no tenemos mucho tiempo. Nuestro amigo Domingo Picasso nos pide Cisco. Vamos a echarle un vistazo a Cisco System, que es una de las compañías cotizadas en el mercado americano dentro del Nasdaq. Dentro de la industria tecnológica, en este caso estaríamos hablando de los semiconductores, bueno, equipamientos de telecomunicaciones, perfecto. Pues nos vamos a ver el gráfico de Cisco. Bueno, el gráfico de Cisco es para... Bueno, aquí mira, un ejemplo claro de lo que no debemos o cuándo nos debemos de retirar de un activo, ¿no? Y es, mira, aquí tenemos un gráfico semanal, no me hace falta ni bajar de tiempo. Fijaros en esta rotura de mínimos, es decir, perforación del último mínimo, perforación evidentemente de cualquier directriz alcista que tengamos, pérdida de la media móvil de 30, y a esto lo mismo, que pierde el dinero sale corriendo del precio, y mira, a partir de ese punto, voy a dibujar una línea vertical, y esto no lo creo, a partir de esta semana, bueno, a partir de esta semana, como mucho, a partir de ahí, quitarse del medio, porque esto tiene mala caída. ¿Qué puede rebotar? Sí. Pero, señores, es que en el momento que ha perdido esa media móvil, a partir de ahí ya no deberíamos de tener esa acción en cartera. Ahora, lo único que te puede ser, ahora, para más India, además, este mismo lo ha perforado, con lo cual se está poniendo bastante fea esta compañía. Perfecto. Dice Oscar, dice, lo que pasa es que si hacemos las 10 últimas buenas no nos daremos cuenta si parte de 50 y cuando llega a 70 nos habremos perdido 10 de esa última buena. Eso es incorrecto, amigo Oscar, porque él siempre valora 20 operaciones. Entonces, 20 operaciones, si tú tienes una racha de 4 buenas, si el Nasdaq hace 4 buenas, se te pone automáticamente, ya se ha puesto del 53 al 57. Si mañana hace una buena, te pasa al 62. Y si pasas otra buena, estás en el 65 y ya empiezas a operarlo. Con lo cual, te habrás perdido como mucho 3 buenas. Si esto hace 10 seguidas, te quedan 7 todavía para subir de 67 a 70, de 70 a 72, de 72 a 78. Y puede estar en un 85, incluso 84% de probabilidades de éxito. Hemos visto al Nasdaq haciendo hasta 8, 7, 7, 8 operaciones consecutivas. Te pierdes 3, 4, falla una por en medio, vuelves a ganar 3. Eso no es un problema, ¿vale? Así que, bien, ahí teníamos eso contestando a la pregunta del Coffee Box. Y ahora una pregunta que te hago, Andrés, interesante. De esas tres características, o sea, ruptura de la recta directriz, cruce de la media a la baja, perdón, son 4 características, recta directriz, cruce de la media, falta de fuerza o ruptura de mínimos, ¿cuál diría para ti de las 4 que es la que más tenemos que tener en cuenta? La más importante. La más importante, yo uniría
O todas, oye, no más que son las cuatro, pero mira, si tuviera que hacer un ranking... Si tuviera que hacer un ranking, en el momento que yo veo que pierde fuerza y cierra y la media móvil de 30 se vuelve roja, para mí ya es... Liquidado, ¿no? Porque ya lo consideraría casi un activo en tendencia bajista, que es lo que me permitiría, José, en cierto modo, evitar este tipo de situaciones. ¿Vale? Porque se trata, esto no se trata de acertar, se trata de que no me coja dentro una caída como bueno, esta. Y el mínimo, yo creo que el último mínimo de referencia que marcó en marzo, ese mínimo, yo creo que es fundamental que permanezca firme, ¿no? Sí, porque el problema es que si esperamos un cierre de mínimos, en un gráfico semanal, como han dicho, puede pasar. Hombre, claro, es que, pero para eso bajamos a gráfico diario. El gráfico semanal nos da la perspectiva del cambio de tendencia, pero una vez que tenga que soltar, la acción, para eso está nuestro gráfico diario que nos permite salirnos con un poquito más de dignidad, ¿no? Aunque fíjate, con ese gap poco se puede hacer. O sea, hay date por muerto, vaya. Date por muerto, ¿vale? Pues esa es la compañía para Domingo Picasso que nos solicitaba. Y perdona, Nasara, aprovecho que estamos aquí y me pones el dólar canadiense. Vamos a ver dólar canadiense para nuestro amigo Nasara, que nos lo pide escrito en el evento de ayer y, por lo tanto, para nosotros eso es palabra de Dios. Así que dólar canadiense, ahí lo tenemos, análisis y estudio para nuestro amigo Nasara. Bueno, dólar canadiense, aquí, señores, el punto clave, cuando vayamos a invertir vamos a buscar activos que estén en una dirección clara. El dólar canadiense, esto ni está en una dirección clara, ni de momento se espera. Es decir, yo me quedaría quietecito cuando superase el 1.3350, a partir de ahí a disfrutar con los largos. Por la parte bajista, atentos, uno, a esta zona de mínimos, mientras no salga la zona de mínimos, este mínimo, 1.30, en este caso 1.32 aproximadamente. Permíteme, nos agradecemos, lo que es único de hacer es aburrirte como una... Dejarlo que rompa por arriba para ponernos largos. Y vamos a terminar con un activo que creo que puede ser muy interesante. Señores, hoy mañana es el Black Friday. No, vamos, te lo digo porque yo estoy loco, estoy buscando una tele como loco, buscando el ofertón de Antena 3. Entonces, bueno, estamos en Black Friday. ¿Qué compañía, Andrés, se ve más afectada o se puede ver más afectada por resultados positivos en el día del Black Friday? ¿Cuál es la compañía que se te va a la cabeza, se te viene a la cabeza, que es la compañía del Black Friday por excelencia? La del botoncito lo compro todo. ¿Cuál es? Amazon, por ejemplo. Amazon. Vamos a analizar Amazon, a ver cómo le puede afectar el Black Friday y si está en una situación interesante para operarla, porque igual, oye, igual presenta mañana unos buenos datos de venta de Black Friday y resulta que el mercado se lo agradece. Si te parece, vistazo rápido, nada, un minuto, porque tenemos ya a Juan Manuel esperándonos, Juan Manuel Moreno de JFD con nosotros, nuestro invitado del día de hoy. Bueno, ahí tenemos a Amazon, evidentemente no parte de la mejor posición, es decir, estuviéramos viendo una carrera de Fórmula 1, no estaría, no estaría en esa zona, digamos, de arrancar en el mercado, porque tiene debilidad, está por debajo de las medias móviles. Punto clave, José, yo creo que lo tengo más o menos claro. Un cierre semanal, los resultados son buenos, por encima de 1.817. Correcto. A partir de ahí, sí podríamos confiar en el precio para que buscase la zona de máximo. Fíjense, por ejemplo, en este entorno anterior, ¿no? Media en rojo, cierre semanal por encima de esos máximos. Y de ahí, sube hacia arriba. En este caso estaremos hablando de una revalorización por parte de Amazon de en torno al 10%, 11%, 12%. Por lo tanto, cierre por encima de 1.825, posible ataque a la zona de los 2.000, que son un 9% al alza. Interesante. Amazon compra muchas cositas, Yo voy a comprar Amazon por si acaso. Si se rompe. Bueno, pues activo interesante siempre a tener en cuenta. Andrés, muchas gracias por tu participación en nuestro programa, como siempre, analizando acciones, activos interesantes y datos relevantes que nos ayudan a conocer más y a seguir evolucionando en el mercado. A eso es la idea del programa. Tenemos con nosotros a Juan Manuel Moreno, Business Development Especialista de JFD Bank. Ya lo tenemos con nosotros. Así que metemos una entradilla, si te parece, y le damos la entrada a nuestro amigo de JFD y empezamos con la entrevista del día con activos muy interesantes que nos trae y más acciones que nos trae de la mano de su analista estrella, Darius. Así que vámonos a ver a nuestro compañero de JFD Bank. Andrés, un placer, muchas gracias y hasta mañana jueves.
Bueno, señoras y señores, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado, a Juan Manuel Moreno. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas. Bienvenido de nuevo al programa de apertura de mercados a tu casa, a JFD Bank. ¿Qué tal? Bueno. Pues muy bien, muchas gracias, hombre. Estupendo. Hemos visto muchas cositas de mercado, análisis de índices, hemos estado viendo muchos estudios de amplitud, de volatilidad, pero ahora vamos a aprovechar que tenemos a un banco especialista en acciones, con vuestro departamento de análisis y a vuestro analista estrella, Darius, que el apellido es muy complicado, permíteme que no lo diga, ahora lo dirás tú, ¿vale? Pero vamos a aprovechar para seguir viendo acciones. Pero, ¿por qué vemos acciones con vosotros, con JFD Bank? Porque JFD Bank es un banco especialista en la negociación de acciones, ¿no? Vamos, un poquito sobre JFD Bank, para que la gente sepa con qué entidades, de qué entidad estamos hablando, el nivel de categoría de la entidad con la que estamos hoy en el programa, ¿no? Efectivamente, bueno, para los que no nos conozcan todavía, bueno, JFD somos una entidad totalmente, bueno, pues somos una entidad totalmente DMA, estamos compuestos por una entidad que somos un broker, un banco y una gestora, ¿vale? Y dentro de esas tres ramas, pues luego hablaremos más amplio sobre ello, pero somos una entidad totalmente DMA, que quiere decir directo al mercado. Todas las operaciones, tanto en CFDs como en el resto de productos, van directas al mercado sin dealing desk, pero eso luego lo explicamos un poco más tarde. Hablamos, sí, un poco sobre lo que me preguntabas de la parte de análisis. Sí, sobre todo, ¿no? Sobre todo como entidad, ¿no? Como entidad estamos hablando de un banco. Estamos hablando de, por eso, digamos, el departamento que vosotros, el departamento de análisis vuestro es el departamento de un banco, vosotros sois, digamos, especialistas también en la intermediación de acciones y, sobre todo, una diferencia muy importante que hay entre una entidad como vosotros y un broker, básicamente es que vosotros podéis trabajar con el CFDI, con el contado, y trabajáis con la depositaría de las acciones, ¿no? Yo creo que eso es. Hincapié en eso es interesante, ¿no? Mira, aquí, efectivamente, en esta parte de la página web que estáis viendo, ya estamos viendo tu web. En la parte de trading, pues aquí encontráis los dos productos con los que trabajamos, que son las acciones al contado, las de toda la vida, y luego CFDs sobre índices, acciones, criptodivisas, materias primas, ETFs, ¿vale? Esos son nuestros dos principales productos. Claro. Como punto principal, en acciones al contado se puede operar sin ningún tipo de comisión, y luego en CFDs, como digo, al ser DMA, no tocamos nada a los spreads, y lo que hacemos es añadirle comisión, la de toda la vida, la que se carga en la cuenta, para que sea totalmente transparente lo que hemos cobrado. Oye, una pregunta, aprovecho y te hago una pregunta que seguro que le va a interesar mucho a nuestros seguidores, y además tengo algunas personas que me han preguntado personalmente. ¿Yo puedo probar JFD Bank con las acciones a contado a través de una demo? Efectivamente. ¿Puedo operar, probar con una cuenta demo y operar a contado? Así es. Así es. Ahí arriba a la derecha tenéis el cartelito en azul que pone prueba demo gratuita. Uh-huh. Es una cuenta demo que no caduca, que no tiene ningún tipo de limitación, porque es tal cual la cuenta real. Aparecen todos los mismos productos que aparecen en la cuenta real, así que se puede simular con acciones al contado y con el resto de CFDs. Y una pregunta, ¿en acciones al contado tenéis profundidad? ¿El usuario puede ver profundidad de mercado? Porque al ser contado, entiendo que las posiciones, el libro de oferta y demanda, tendría que preguntar. Lo que podemos ver, mira, estamos aquí ahora mismo en la cuenta demo, sí. Ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, el caso de día, ¿vale? Entonces, lo que siempre vamos a ver es el precio de compra y el precio de venta. Correcto. Y la profundidad de mercado no está disponible en MetaTrader 5 porque no da esa opción de mostrarla. Lo sé, por eso te lo preguntaba. Entonces, ¿dónde la podemos ver? ¿Se puede ver en la plataforma del banco, a lo mejor, en una web, en una... No está disponible todavía hasta que tengamos disponible nuestra propia aplicación, ¿vale? A día de hoy trabajamos con MetaTrader 5 y otra plataforma que es Guidance. Y recordar un poco también en la conexión de hace dos semanas, dijimos que íbamos a sacar una nueva plataforma, ¿vale? Sí, y que estamos pendientes de que todavía no podemos decir nada, ¿no? Sigue siendo secreto. Efectivamente. ¿No? Secreto de entonces, sumario, ¿no? Que dirían... Plataforma muy conocida, que casi todo el mundo conoce, ¿vale? Entonces, cuando nos den permiso para poder promocionarla y decir cuál es, lo diremos corriendo. Y en esa plataforma ya se podrá ver la profundidad de mercado, porque es una plataforma... Ejemplo, mira, hace un momentito, y aprovecho ya y hilo con la... hemos hecho un análisis o un estudio de Amazon. Sabes que mañana es el Black Friday... Sabes que es Día de Acción de Gracias mañana en Estados Unidos, y el viernes después del jueves de Acción de Gracias
Tenemos el gran día del Black Friday. Podemos ver a Amazon ahí en un momentito para ver cómo se vería. Ah, perfecto. Pero vamos a verlo a contado, ¿vale? Fijaros cómo ahí, explícalo un poquito tú eso. Efectivamente, cuando buscamos una acción, ¿vale? Como tenemos disponible tanto el CFD como la acción al contado, pues la MetaTrader nos da la opción de elegir qué queremos ver, si el CFD o la acción al contado. Por lo tanto, elegimos la acción al contado, corroboramos que estamos en ella, botón de la derecha, pasando el ratón nos corrobora que es physical stocks, y para corroborar que todavía solo, estamos... Solo posiciones largas lo ponía porque es una acción de contado, entonces no puedo especular en corto. A no ser que tuviera algún tipo de producto concreto bancario que me permitiera hacer el corto, pero en teoría eso es solo largo. Y aquí, como puedes ver, el ISIN del producto para corroborar que estamos operando la acción al contado. Además, si quisiéramos también ver pues, lo que es el CFD, ¿vale? Pues como veis, ¿vale? Ahí también nos encontramos lo que pero es bueno, el CFD. Es que son prácticamente, ¿no? Prácticamente iguales, ¿no? No, van a ser exactamente iguales estas cosas porque el mercado está cerrado ahora mismo. Si nos vamos a un valor europeo, ¿vale? Por ejemplo, por poner Santander, y elegimos el CFD y elegimos la acción al contado, ¿vale? Ahí encontramos, sí, ¿vale? Hay una diferencia, bueno... En el tercer decimal, que es al final, y esto también es porque es la cuenta demo. Si estuviéramos en la cuenta real, verías que va calcado al milímetro ambos productos. ¿Vale? Ah, porque al final... A los amigos, cualquier pregunta que tengan para JFD Bank, aprovechen que tenemos a Juanma Moreno, el business developing en España de JFD Bank. Nos hacen la cuestión, la pregunta. Pregunta Carmen, por ejemplo, si trabajan también con MetaTrader 4 o solo con MT5. Trabajamos efectivamente las dos, MetaTrader 4, MetaTrader 5. La única diferencia es que MetaTrader 4 no está desarrollada para acciones al contado. Perfecto. Entonces, en la parte de MetaTrader 4 solo vamos a ver CFDs y en la 5, CFDs y acciones al contado. Fenomenal. Vale, vámonos a, si te parece, a ver los análisis de vuestro compañero Darius, del departamento de análisis de JFD Bank en Alemania. ¿Cuáles son las acciones más interesantes que proponéis desde JFD para esta semana? Que ya bueno, primero os muestro dónde lo encontráis, porque esto está abierto a todo el mundo, no hay que ser cliente para ver nuestros análisis. Entonces, en la página web de JFD Bank, aquí en la parte de análisis y noticias de mercado, y aquí encontramos pues todos los análisis que va cargando efectivamente el departamento de análisis. ¿Puedo elegir, en este caso, eso es. Darius, ahí le tenemos. El apellido ya, pues no le pronunciamos. Anukauskas. Bueno, coño, tampoco es tan difícil. Anukauskas había un pívot, ¿no? Había un pívot de la selección griega y un delantero de la Eurocopa que marcó varios goles. Se llamaba Pirukauskas o algo así. Bueno, pues Darius, Anukauskas. ¿Qué nos dice de Air France? Bueno, pues le pincharíamos en leer más y se nos abre toda el comentario técnico que en este caso ha hecho para Air France KLM. Y bueno, pues aquí, como digo, habla siempre del comentario técnico y abajo nos muestra el gráfico. ¿Vale? Como veis, el titular viene a decir que la acción de Air France KLM está intentando llegar a lo más alto. Buscando zona de máximos de pasado. Se puede abrir, como veis, la imagen para que se vea más en grande. Y bueno, pues viene un poco a decir buscando los máximos de junio, ¿no? Efectivamente, eso es. Cómo está trazando además esta línea de soporte. Efectivamente, eso es. Además, cómo está trazando esos máximos crecientes todo el rato y se está apoyando en esa clavicular para ir buscando direcciones alcistas. Y nos viene a decir cómo ese 11-11 estaría marcando la resistencia clave, que en el caso de superarla, el siguiente objetivo sería 11-35 y 11-76 en extensión. Fenomenal. Por el contrario, si rompiera esa línea de tendencia alcista de máximos crecientes, ¿vale? Pues podríamos llevarnos algún disgusto y verla cotizar hasta los 9-22 en su última extensión. Bueno, pues tenemos ahí muy claro recta directriz, aprovechamos esa recta directriz alcista que sirve como soporte tendencial y también los últimos mínimos de los 10-10 como soporte estático. Vamos a buscar otra compañía, en este caso alguna compañía española que hayáis analizado esta semana.
Efectivamente, pues bueno, muy de moda tenemos ahora el tema de a día, ¿vale? Después de Ah, que la semana. ayer no lo analizamos nosotros. Estuvimos Supermercado. trabajando con. Supermercado el día después de que el viernes pues marcara unas revalorizaciones de más de dos dígitos Sí. casi en algunos picos, ¿vale? Para que luego al final del día pues acabara con rentabilidades más normales y Claro. debido un poco pues también al tema de la ampliación de capital que está llevando a cabo y que se acabó con éxito y que esas nuevas acciones van a empezar a cotizar el 2 de diciembre. Vale, pues bueno, pues aquí nos viene contando un poco cómo tiene una situación, pues que aunque el viernes se marcaron una rentabilidad bastante buena, pues bueno, viene en una situación que es bastante dramática, lo que es la acción, Correcto. como viene los últimos meses cotizando a la baja y de la cual no es capaz de salir de esa tendencia bajista. Y nos viene un poco a decir cómo ese 0,21 podría marcar pues una línea de resistencia a corto plazo que podría llevarla hasta los 0,40, ¿vale? Pero siempre con Eso esa línea clavicular de a mí largo me da plazo. un 100%, ¿no? O Efectivamente. sea. Al final es un poco lo que pasa con estos valores cuando están pues en periodo casi de viabilidad de la empresa, en el cual pues todo está pendiente de unas ampliaciones de capital o incluso de refinanciaciones por parte de los bancos. Bueno, pues al final una acción que tradicionalmente en los últimos 7 años lo ha estado haciendo muy bien, se ha convertido casi en un chicharro. Correcto, absolutamente. Bueno, dos análisis muy interesantes, las que hemos visto, tanto Air France como Via. Vamos a aprovechar para hablar un poquito más sobre, una vez que hemos visto esos análisis, porque mira, tengo una pregunta muy interesante que nos hace Miguel Andrés, es portugués, y dice, ¿vos sos market maker? Bueno, básicamente lo que pregunta es que si sois market maker. Antes comentabas exactamente el tipo de empresa o el tipo de entidad financiera que sois. Vamos a explicarlo un poquito mejor para que entiendan la diferencia entre un market maker o un DMA, ¿no? Mira, os estoy Aprovechamos la pregunta de mostrando. Miguel y luego contestamos a Agustín, que tengo otra pregunta pendiente. Perfecto. Estamos mostrando la parte de la página web de JFD Bank, donde bueno, pues mostramos lo que es la transparencia post-trade. Antes de enseñároslo, mirad, aquí no solamente lo decimos de palabras, sino aquí lo decimos en nuestra página web. JFD somos una entidad totalmente DMA, 100% STP, sin deal index. ¿Vale? Como aquí podéis leer. Por lo tanto, JFD funciona lo que es el modelo de agencia puro, ¿vale? Un modelo de agencia al 100%. Nosotros solamente nos dedicamos a llevar las operaciones de los clientes al mercado. Eso quiere decir DMA, Direct to Market, ¿vale? Y no solamente lo decimos, sino también lo mostramos. Esto es lo que llamamos nosotros la transparencia post-trade. De cada una de todas las operaciones. Vale, aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un post-trade, pues damos toda la información pues, que es relevante con respecto a esa operación de todos los clientes. Primero, decimos quiénes son todos nuestros proveedores de liquidez, ¿vale? Aquí los podemos encontrar, ¿vale? Desde grandes bancos hasta proveedores más pequeñitos, agregadores de liquidez. Y pues, de cada una de las operaciones, los clientes pueden pedir ese post-trade y en todo momento se dice cuál es el proveedor de liquidez o la bolsa en la que se ha ejecutado, ¿vale? Vale. Esto es lo que visualmente se ve en una plataforma de trading, que es la información que nos dan en cualquier otro broker, que es la punta del iceberg. Nosotros mostramos el iceberg entero. Damos desde el tiempo de ejecución, el precio de ejecución. Importante, si ha habido un deslizamiento positivo o negativo, que ya sabemos que al final cuando uno opera en bolsa, el deslizamiento es una característica hay que tener en cuenta en la operativa. ¿Vale? Decimos el proveedor de liquidez y la velocidad de ejecución incluso de esa orden. ¿Vale? Damos toda la información que nosotros disponemos, se la damos al cliente para que quede clara nuestra transparencia y nuestra ejecución 100% DMA, no market maker, no creadores de mercado, ni ganas de serlo. Muy bien, pregunta Agustín FM, dice, en acciones al contado, ¿cuál es la valoración del contrato? No entiende muy bien la pregunta, igual tú la entiendes mejor. ¿Cuál es la Ah, valoración del contrato? vale. Me imagino que un poco para los que operáis divisas, por ejemplo, un contrato en divisas equivale a 100.000 euros. En acciones no funciona de esa manera. Acciones, Recordaros que si al vale final 10 euros, pues 10 euros, es así lo que es. vale una acción.
Efectivamente, hablando que me preguntabas antes de Amazon, ¿vale? Que vale, es una acción que vale $1.796, pues puedes comprar de una acción en una acción. Por lo tanto, si compras una acción de Amazon, estarás comprando $1.796. Si la Correcto. compras de Santander, estarás comprando 3,61 euros. Ojo, el caso más pequeño que hablábamos antes de Día, si compras una acción de Día, cotiza a 20 céntimos. Por Con lo lo cual, tanto, dependiendo del cash que tengas en la cartera, así así puedes es. comprar el número de acciones que tengas, porque aquí no hay Efectivamente. efecto apalancamiento. Eso es. Por lo tanto, Una. valor de la posición, pues número de acciones por valor de cotización. Vale, Punto. yo creo que, mira, en el próximo programa, si te parece, podemos enseñarles a un cliente qué comisiones lleva una operación de contado, porque a lo mejor algunos de ellos ni siquiera saben que hay un corretaje de bolsa que tienen que pagar a la Bolsa de Madrid y que existe una comisión de depositaría. Que muchas veces decimos, nosotros estamos comisiones cero, sí, comisiones cero de intermediación, pero luego que no se lleven disgusto cuando le cobren el corretaje de bolsa o cuando cobren en la depositaría de la acción, porque la acción tiene que estar Vale. depositada en una entidad. Y Es eso. importante porque es una pregunta que todo el mundo nos hace, pero es que con JFD es cero todo. Cualquier comisión que se opere con acciones al contado, la compra, la venta, la custodia, el recibir dividendos, incluso por operar en otra divisa, es totalmente gratis. No Correcto, hay pero ahí ningún queda. tipo de Eso comisión ya saben asignado. que es que tenemos la comisión de intermediación compra-venta, la comisión del canon de bolsa. Y la comisión de depositaría de la acción por tenerla depositada, ¿correcto? Entonces, hay Pues mira, hasta tres comisiones distintas. el próximo día, si quieres, podemos hablar un poco sobre todo esto, porque es lo que se llama, bueno, se han liberalizado las bolsas hace ya unos cuantos meses y ahora ha surgido la tecnología del SOR, SOR. Y Eso vamos a explicar qué significa eso el próximo día para que la Perfecto. gente Lo lo dejamos ahí. entienda. Mira, Jesús, ya simplemente una última pregunta. Nacionalidad de JFD, el banco. JFD Bank, Pues ¿qué nacionalidad tiene? somos de origen alemán. Correcto. Muy bien, Aquí lo pues banco encontramos. alemán, JFD Bank. Banco Hacer alemán acerca de JFD. regulaciones y licencias. Muy bien, ahí lo vemos en un segundito y ya creo que hemos ¿Vale? contestado todas las preguntas. Ahí lo tenemos. Regulado por BaFin, número de licencia 12 en Alemania. También tenéis licencia en. No sé qué carajo es. Esa bandera Esto es es. Zambia, ¿no? Esto es Esa es Chipre. Esa es regulados Chipre. en Chipre En Chipre, también en y Alemania. luego Y eso es Zambia, ¿no? Zimbabue, que esa bandera, ¿de y, dónde est, es? y esto es la regulación de Vanuatu, que es para los ¡Vanuatu! ¡Uala, chaval! ¡Cómo mola! pero que esa no afecta a los clientes europeos A porque ver, eso simplemente entiendo, entiendo que ese será para una zona del mundo, para otra. Nosotros, como estamos en. que no regula Alemania, Oye, pues te digo efectivamente. una cosa, no sabía. Yo, mano, las banderitas me las sé casi todas, ¿eh? Esa, digo, ostras, me sonaba como a Zambia o a Zimbabue, una cosa ahí rara. Pues claro, es que Vanuatu ya. Eso es panota, no sabía ni que existía, con eso imagínate. Así Muy es. bien, señores, pues nada, una nueva. Además, clase gratis de geografía, nueva región que conocemos. Me imagino que está en África, ¿no? Ya Está, pues. no, está cerca de, es una Así. isla cerca de Australia. Joder, qué barbaridad. Bueno, pues fenomenal. Lección que nos. Lección nueva. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Juanma. Seguimos avanzando, ¿vale? Ya te preguntaré por Venga. aquí, dice, pregunta Roberto San José, que si hay que hacer el modelo 720 para Hacienda para depósitos mayores de 50.000 euros. Sí, porque todo el capital de los clientes está depositado en Alemania, por lo tanto, sí, el cliente que opera con JFD tiene que hacer ese modelo. Fenomenal. Estupendo. Muchas gracias, amigo. Un Venga, dita más. buenos días. Bienvenido. La semana que viene, no. La siguiente nos volvemos a ver. Cada 15 días Así estamos es. juntos con JFD Bank en este rato vuestro, escuchándoos y aprendiendo de vosotros. Hasta luego. Chao. Bueno, señores, pues listo, calisto. Damos por terminada nuestra sesión del día. Hemos visto acciones, hemos visto índices, hemos visto divisas, hemos operado en el corto, hemos propuesto análisis e ideas. La idea del Black Friday en Amazon también la tenemos y todos aquellos análisis día, el análisis de día y de Air France con nuestros amigos de JFD Bank, esas señales del Coffee Box, señales del giro crítico. Bueno, mañanita aprendiendo, analizando y estudiando con ustedes desde las 9:30 el mercado hasta las 11:15. Fíjense qué de tiempo, señores. Mañana más, 9:30, no se lo pierdan. Y justo debajo en el enlace recuerden escribir sus comentarios.
es lo que nos da la gasolina de nuestro programa, son vuestros likes y vuestros comentarios. Para nosotros son muy importantes, ténganlo en cuenta y siempre participen, porque eso significará que nos ayudarán a seguir creciendo como programa. Muchas gracias a todos. Esta tarde, 2:30, apertura del mercado americano en nuestra sala privada. Justo debajo tienen el enlace, recuerden, justo del enlace, el enlace para entrar hoy a las 2:30 a la preapertura del mercado americano. Y mañana a las 9:30, como siempre, aquí en el canal de YouTube, con todos ustedes en el programa de apertura de mercados. Un saludo y hasta mañana. Chao.